ya comienza A la Tarde. Encendimos todas las alarmas por la salud de Julio Iglesias. Y el cantante español nos respondió. Vuelvo a leer por todos los sitios que estoy en una silla de ruedas con la mente perdida y que ni siquiera recuerdo mis canciones. ¿Cómo se puede ser malintencionado y acumular tanta maldad? ¿Cuál es el verdadero estado del artista? ¿Por qué se mantiene aislado de los medios? ¿Tiene algo para esconder? ¡Toda la verdad en minutos! Muy buenas tardes, queridos amigos, amigas. Bienvenidos, aquí comienza la tarde. Y como tantas veces ha pasado en nuestro programa, teníamos una rutina preparada con diversos contenidos, pero la actualidad se interpone. Y tenemos que empezar con una información de último momento que tiene que ver con Marcelo Corazza. Vamos, Diego Esteves. ¿Qué haces, Cari? Es inminente la detención de Marcelo Corazza producto de las nuevas pericias, las nuevas pruebas que se encontraron a partir de la pericia de los teléfonos. Recordemos, dos teléfonos, 14 chats y chats que para la fiscalía, y el juez lo ha convalidado, denotan que formó parte o habría formado parte de la asociación ilícita que se desató a partir de esta red de trata que se desbarata en Misiones, recordemos, con un tal Angelotti, sí. Y luego se desarma todo este entramado que incluía la provincia de Buenos Aires, distintos puntos, y tenían que ver con la prostitución de menores. Prostitución y pornografía infantil. Tremenda la información que llega de último momento. ¿Alguien tiene más información al respecto? ¿Algo más, Diego, que quieras agregar? Bueno, el más grave, la prueba más grave tenía que ver con un cruce, un chat con un futbolista, recordemos, de Temperley, de 18 años, donde en el diálogo se denota un vínculo de confianza y la justicia, la sospecha que tenía. Y uno puede presumir que lo ha comprobado para tomar esta decisión de la detención, pero en principio la presunción era que ese vínculo haya sido desde la minoridad de este futbolista, que recordemos aduce ser de Temperley. No queda 100% claro si es que este futbolista de 18 años juega en Temperley o es de la zona de Temperley. Uno presume, asociando Temperley y el hecho de que sea futbolista, que pertenece a ese club. ¿Qué hacía Corazza? Le pedía material fotográfico, pornográfico, para luego distribuirlo. De hecho, en uno de los chats, cuando describe a qué se dedica, dice: yo represento bandas y además represento a jóvenes, sí, que me pasan material, chicos, porno, a chicos. Chicos. A chicos. Utilizó ese término, sí, ¿no? Utilizó, chicos. Tengo mis chicos. Una cosa así, sí, había puesto, sí, en el chat. Habla de mis chicos. Y bueno, y la recrimina. Bueno, leamos directamente, dale, dale, el chat y las, perfecto, pruebas que van a mandar a Marcelo Corazza de nuevo a la cárcel. Una vuelta me habla una persona para hacer encuentros, a lo cual yo le ofrezco, le doy los detalles de cuánto valían, que era lo que hacían y demás, y me pregunta de dónde soy. Y le digo, ¿de dónde es el chico que él quiere a su servicio? Y me dice, ah, igual que el de Temperley. Exactamente, ya acá de entrada hay dos, por lo menos dos jóvenes que son parte de este círculo. Todavía no está bien claro de qué se trata. Lo que pasa que ya se nota que hay un cruce de lo que fue el argumento de la defensa de Marcelo Corazza, que tiene que ver con, es un mero consumidor. Hasta ahora, la, sí, justicia, por aquel episodio de 2001, que en teoría está prescripto, pero la justicia, sospechando que hay delitos conexos, dijo, investíguese. A partir de eso, el abogado había dicho, era solo un consumidor. Sí, en ese episodio aparece consumidor, pero la justicia, el fiscal Patricio Lugones, sospecha y decide investigar. Cuando va a los teléfonos, encuentra chats con otros jóvenes, sí, y más recientes. Diego, también se podría hablar, y te lo pregunto en potencial, de una imputación por asociación ilícita. Sí, exactamente. La imputación es de asociación ilícita. Hasta ahora la fiscalía había dicho, por el episodio de 2001, no constituye Marcelo Corazza parte de esta asociación ilícita. Ahora, a partir de este chat, claro, del futbolista,
Sí, y hay al... Acá está, mira, este esto es justo lo que iba a contar. Este chat le dice el joven, el futbolista, a Marcelo Corazza, boludo, sí. No me expongas así. Me mandaron eso a mi WhatsApp. Te re equivocaste, no sé quién es, pero vos sos el único que voy hacia tu casa y todo. ¿Mandaste mensaje? Hacé lo que quieras, pero no digas mi nombre completo, sí. Dónde juego y todo. Por mi imagen, me siento re mal, me cagué todo. Tengo una bronca, ¿qué le recrimine a este chico? Que Marcelo Corazza le pasó, o le habría pasado su teléfono, su contacto, a otros hombres que también querían consumir los servicios, ¿sí?, que él prestaba. Hasta acá, de adulto. Pero no se descarta que la justicia tenga más elementos, sí, para fundar esta detención. Le pregunto al doctor Juan Pablo Merlo, que hoy nos está acompañando. Este chat, ¿cuánto complica a Marcelo Corazza, doctor? Posición. Una cosa es una persona que consume, sí, y otra cosa es una persona que lo van a poner en la parte de imputado como parte de esa asociación ilícita que, claro, corrompía menores. Claro. Una cosa es ser consumidor. Y yo pienso que el fiscal está viendo muy seriamente la opción de la detención. ¿Por qué? Por el peligro de fuga. Claro que sí. Bueno, y ahora entonces, ¿qué es lo que va a pasar con Marcelo Corazza y en cuánto tiempo? Bueno, inminente, sí, la detención de Marcelo Corazza, si es que no fue detenido a primeras horas, claro, de la mañana. Sí. Mucha reserva de parte de las fuentes de la investigación, justamente porque se venían medidas como estas, la de una nueva detención. ¿Qué dijeron los jueces para fundar que, sí, Marcelo Corazza a priori fuera parte de la asociación ilícita? Lo leo textual. El contexto reseñado como los aspectos analizados sobre la existencia de una asociación ilícita con claros fines de trata de personas y explotación sexual permiten inferir con el grado de probabilidad de esta instancia que Corazza acordaba con Angelotti el de Misiones, sí, sí, un ser complicadísimo, sí, para que les facilitara y entregara a los niños con el objetivo de abusar sexualmente de ellos, como refirieron claramente las víctimas 1 y 3. La víctima 1, sí, es la de aquel episodio en Costanera, él levanta al chico en Plaza Miserere. Totalmente. Actos obscenos, termina en Costanera Sur. La 3 es una testigo, es un testigo, sí, de ese hecho que da fe de que ocurrió. Yo quiero preguntar qué va a pasar ahora con lo que vimos en Corazza, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando hicimos el móvil para la tarde, sí, que fue el día que la familia lo recibió, que él hablaba de que era inocente, que él hablaba, totalmente, que había pasado los peores días de su, sí, vida, que él llegó con un productor de Telefe a su casa, y, sí, el mismo, sí, productor que dio testimonio con nosotros, que me permitió decir esa información, me comentaba que él estaba viviendo un momento que no correspondía con su vida y que iba también a volver a trabajar. ¿En qué quedó esa actualidad que ya no es actualidad de Marcelo Corazza, Diego? Porque en cierto modo esto se sabía y esperaron la investigación con él afuera. ¿Te acordás cómo recibieron a Marcelo Corazza en su casa? Pareció una fiesta, globos, era una fiesta de emociones. Una fiesta, lógicamente. Había angustia, había angustia. Había también angustia, pero una cosa también de liberación. Sí. Muchos de los familiares estaban seguros que era inocente. Hoy dudan. Hace poco más de 2 meses explotaba esta bomba con todo lo que luego traería. Porque el caso de Marcelo Corazza es en realidad como un cometa, ¿eh? Porque ha dejado una cola y una estela de caídos también. Un tendal de gente que también ha sido salpicada por toda esta cuestión. De esta manera hablaba hace algún tiempo Marcelo Corazza, fíjate. De la mañana sale Marcelo Corazza desde su casa. Vamos a tratar de charlar un poquito con él, unas palabras. Marcelo, ¿cómo va? Buen día. Bueno, ¿cómo están siendo estos días para vos? Ahí estábamos. ¿Más tranquilo? ¿Cómo pasaste? ¡Sos inocente! ¡Sos tu inocencia! Más tranquilo. Tratando de reinsertarme, volviendo. ¿Apoyado en la familia? Apoyado muy en la familia, muy en los amigos, en la gente que me quiere. Uh-huh. Me tengo que ir ahora. ¿Vas a trabajar simplemente eso? Estamos viendo eso, estamos reinsertándonos. Que prescriba la causa, ¿es así? La causa que no, tenés. No, perdón, pero no puedo hablar de eso, chicos. ¿Qué te dice tu abogado? ¿Qué te recomienda? Perdón, cuidado. ¿Vos estás tranquilo? Bueno,
Ahí va Marcelo Corazza. Cuando le preguntamos sobre la parte legal, dijo que no podía hablar nada de eso, que está bien, que está tratando de reinsertarse en la sociedad. Ahí lo tuviste en exclusiva para Intrusos. Bueno, muy bien. Entonces, de un momento al otro tendremos más novedades al respecto. Sí, ¿qué va a pasar con el contrato de Telefe? ¿Qué va a pasar? La pregunta que nos hacemos también, porque él seguía siendo empleado de Telefe y ahora, ante esta situación, seguramente va a cambiar eso, ¿no? Y estamos hablando de un Corazza que él sentía que era inocente y que había quedado atrás. Lo peor, bueno, en el fondo sabía que esto podía pasar. Porque también me parece que él tenía cierta expectativa de que esta situación podía generarse más adelante y está pasando ahora. Claro, lo llamativo es que si sabía que podía generarse más adelante, sabiendo que la justicia tenía acceso a los teléfonos celulares, a los chats y demás, ¿cómo no cambiar un poco su manera de manejarse los medios? Porque desde que salió, las declaraciones que veíamos recién en pantalla, hasta las últimas que él hizo, siempre se mantuvo en la misma postura. Sí, pero claro, soy inocente. Perfecto, Cari, pero más allá de decir soy inocente, vos podés cambiar un discurso o estar un poco mejor asesorado por tu abogado, porque esto, a la larga, a la luz, iba a salir. Claro que sí. El abogado, cuando firma la representación de Corazza, abogados, hay que decirlo, de bajo perfil, difícilmente se han comunicado con la prensa. A mí lo que me dijeron del entorno de él es que los abogados habrían aceptado solamente porque confiaban, en base a los elementos que Corazza les presentó, sí, en su inocencia. Eso en un primer momento. Y la verdad que por la reacción de la familia, creo que Corazza logró convencer hasta los propios familiares de su inocencia. Digo, porque si hay alguna sospecha de culpabilidad, no creo que la recepción hubiese sido, insisto, con la escena de los globos, porque totalmente, no hay nada que festejar. Igual si recordemos, una vez más, que Marcelo Corazza es inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿No? Suena muy tonto decirlo, pero es así. Yeah. Y por supuesto también entender la desesperación de esa familia, que serían los primeros en no tener idea de esta doble vida, supuestamente, si se comprueba que Marcelo Corazza la tenía. Sí, Ventura. Quiero decir algo que tiene que ver con el testimonio que en su momento brindó Lucas Benvenuto, que hizo una referencia a la poca dedicación y al poco esfuerzo que le dedicó a la investigación de su denuncia cuando denunció a un conductor de televisión. Lo que digo es lo siguiente: el fiscal que está en la causa de Corazza no fue el que mandó a investigar y profundizar. El juez, debido a su antecedente, lo salteó y se puso a investigar él y mandó a hacer los allanamientos él, y después se sumó el fiscal. Entonces el resultado que tiene este juez es distinto al resultado que tuvo Lucas Benvenuto en su momento, que terminó con una causa prescripta. O sea, que lo que pasó con Lucas Benvenuto, esta falta de investigación que hace que hoy estemos en este ni, en plena incertidumbre, sin tener respuestas absolutamente de nada, esto hace que, en este caso, sí se investigue, se esté yendo un poco más a fondo. O alguien que desconfió del fiscal dijo: no, la verdad no me quiero quedar con simplemente este trabajo. Quiero agregar, a ver, allanen allá, tomen esta telefonía, armen el circuito. Entonces fue al hueso, fue al caracú de la historia. Entonces aparecen estas cosas. Porque, a ver, convengamos una cosa, que esta no es la primera historia que recibe en este tipo de características de denuncia Corazza. Corazza ya anteriormente tuvo una historia que recordamos, que fue con el comienzo de Gran Hermano, que salieron todos con la bandera de esto no pueden permitir. Ya son reiteradas las situaciones que vinculan a Corazza con este tipo de figura judicial. Sí. Entonces uno para la oreja y dice, bueno, está bien, pero no te puede pasar siempre a vos. Pero hasta ahora la tenía fácil, entre comillas, ¿no? Porque lo que le endilgaba el juez era un hecho de 2001 ocurrido en la ciudad de Buenos Aires que estaba prescripto. Claro. Si bien dieron detalles, él no dijo, eso jamás sucedió.
dijo, sucedió, su abogado, sí, pero el hecho está prescripto. Hasta ahí tenía una situación similar a la de Jay Mamón, digo, para desentenderse de un procesamiento, ¿no? Sí. Ahora, aparecen otros elementos que escapan de su control. Y la justicia lo que va a hacer, no se descartan nuevas detenciones, y además va a llamar, va a citar a todos estos jóvenes, sí, con los cuales tenía trato Coraza, porque son víctimas, en principio son víctimas de un entramado. Van a ir a declarar, van a seguramente aseverar que ese contacto existió, y no se descarta que den otros nombres. Digo, porque totalmente, lo que la justicia está buscando es de, sí, es desentramar una red. Totalmente, y además con una antigüedad de más de 20 años, Diego. Es gravísimo. Acá en el medio debe haber un montón de testimonios que de a poco pueden llegar a ir saliendo. Así que, no, ¿qué, Paulita? Si había un agravante, digamos, por el tema de la edad, ¿no? Porque, digo, o sea, tampoco está comprobado, y es en lo que insiste el fiscal, que lo que el requerimiento del 18 de mayo, que fue esto, que presenta estas pruebas, no sé si ahora, por lo que dice Luis, si hubo, sí, estuvo la intervención del juez, pero digo, lo que querían corroborar es que fuesen estas personas menores de edad o no. Claro. Sí. Ese es un lo que tema. Hay públicamente, digo, a lo que pudieron acceder los abogados, los que son parte de la causa, por ahora lo cierto es que tenía 18 años y admite Coraza que él regenteaba un grupo de chicos. Sí. Ahora, si la justicia sabe o no ya, y uno no se enteró, que son menores, es una cuestión distinta. Pero mi intuición es que sí, que algo más de lo que sabemos hay para que tomen esta decisión tan firme. A lo largo del programa vamos a ir continuando este tema y actualizando toda la información, ¿eh? Enseguida seguramente estemos sumando data con respecto a esta cuestión. Pero ahora vamos a referirnos a un escándalo mundial. ¿Escuchaste bien? Un escándalo mundial que tiene como protagonista a Julio Iglesias, a la salud de Julio Iglesias y a la tarde. ¿Qué? Sí, este programa de televisión desde el fin del mundo, desde el submundo, no, con todo amor, desde Sudamérica hacia el mundo, impactó en la televisión española. Julio Iglesias tuvo que salir a aclarar dichos que se hicieron aquí en la tarde. Te miro a vos, Matías Vázquez, porque vos estás en la mira, ¿eh? Pero enseguida nos vas a contar. Antes, yo les propongo ver el informe que preparó a la tarde, en donde también van a poder ver el informe que se compartió en la TV española, en donde nombran a la tarde, en donde nombran a Matías Vázquez y a todos los que estamos acá. Armamos flor de quilombo, fíjate. La noticia nos llegaba desde el otro lado del charco, concretamente desde Argentina. El programa a la tarde en América TV soltaba la bomba. La parte motriz y la parte cognitiva no le responden a Julio. Directamente ya no recuerda ni sus propias canciones. El que habla es Matías Vázquez, un periodista muy conocido allí, que apoyaba esta información con un tuit y un amigo íntimo de Julio Iglesias, Alberto Mateico. ¿Qué anda pasando, Julito? ¿Por qué tanto silencio? Amigo, te sugiero que salgas a dar la cara. La gente me pregunta sabiendo de nuestra amistad y yo no sé nada. ¿Qué anda pasando, Julito? Alberto tuvo que borrar este mensaje de sus redes sociales a las pocas horas, pero suficientes para sembrar la duda sobre cuál era realmente el estado de salud del cantante. Desde España, Ramón Arcusa, el 50% del dúo dinámico, salía en su defensa. Pero qué tontería es esa. Hablo con él a menudo y eso no es cierto. Está lúcido como siempre. No es la primera vez que se especula con la mala salud de Julio. La última fue el pasado verano, cuando se dijo que el Puma se quedó impresionado de lo mal que encontró a Julio en una visita. Mentira, dijo el Puma. Está bien, muy bien, con muchas ganas. Le dijo que en noviembre empieza su gira. Está perfectamente de su cerebro, su cuerpo. Anunciaba gira para noviembre, gira, por cierto, que nunca arrancó. Las últimas imágenes que tenemos de Julio Iglesias son estas. Están fechadas en el 2020. Se dijo que tenía problemas para moverse. De hecho, se habló de que necesitaba la ayuda de dos mujeres para caminar. Esta vez fue él mismo quien desmintió que su salud se estuviera deteriorando. Yo estoy mucho mejor de lo que oigo por ahí. Había tenido una rotura de la tibia del peroné y había estado con las piernas para arriba 2 meses y estaba flacucho, estaba hecho una mierda. Pero no, eso pasó, ya estoy bien. Desde entonces tenemos noticias directas de él por su entorno más cercano. Sabemos por Tamara que está al día de sus idas y venidas con Íñigo Nieva. Mi madre hizo un comentario, o sea, sobre tío Julio tal, que y tío Julio hizo un comentario sobre mi madre. Y en ese momento yo pensé, digo,
Si nunca se han dado otra oportunidad. Leímos sus propias palabras en la revista Hola cuando salió en defensa de su ex Isabel Preisler tras su ruptura con Mario Vargas Llosa. Las fotos eran de archivo, pero sus declaraciones eran de ese mismo mes de enero. Y por último, ayer mismo, nos sorprendió publicando esta foto en sus redes sociales, algo cambiado. Se ha dejado crecer un curioso bigote. Pero lo que no cambia y confirma su buen estado mental es que sigue posando con su perfil bueno. ¡Ay, el día que veamos el otro lado de la cara! Muy bien. De esta manera, entonces, impactábamos en el mercado europeo, ¿eh? Ventura, quiero saber tu sentir. Sí, estoy tratando de hablar con Mateico porque él es el que me mete en este baile. Porque cuando yo leo ese mensaje que él sube a su Instagram, digo, acá pasó algo para que Juan se anime a escribir estas líneas. Y cuando me quise dar cuenta, ese mensaje había desaparecido. Lo llamé. Medio se hizo el distraído. ¡No! Y finalmente me dijo que sí le reventaba, y mucho, el hecho de no saber nada de su amigo Juli. ¿Y por qué decidió bajar el tuit, Ventura? Decidió porque evidentemente nunca midió su popularidad en el mundo. Y lo entraron a escribir, a llamar de todos lados para que dar unas explicaciones, para lo cual a lo mejor no estaba del todo preparado. Bueno, pero hace un par de meses yo recuerdo haber hablado de Juli Iglesias, que no se sabía nada, que había un total hermetismo con respecto a su salud. Siempre miente. Te lo dice alguien que manejó su prensa. Yo sé cuando miente, cuando tenía una señorita que entraba por la puerta de atrás. ¿Y qué lectura haces de toda esta situación? No, que evidentemente está pasando, de acuerdo a lo que yo investigué, está pasando por una crisis de motricidad. Hay fotos de él con muletas, hay fotos de él en silla de ruedas. Hay fotos de él apoyándose. ¿Pudo haberse hecho un trasplante de cadera, una renovación de cadera? ¿Pudo haberse hecho...? Y lo que me dicen que no solo el tema de motricidad, sino que muchas veces, no tiene la lucidez mental para enfrentar a determinado tipo de temas. Y en esto, ¿qué involucro? Cuando vos lo ves a Julio Iglesias, lo vas a ver siempre tomando agua mineral. Sí. Pero tiene un enamoramiento con el ruidito de Whiskey on the Rocks. Con el tiki-tiki, ¿viste? Solo el tiki-tiki, la música, la melodía del whisky muchas veces lo lleva a lugares donde la lucidez frente a un tema que tenga que encarar con seriedad, muchas veces no los enfrenta con el rigor que tiene que enfrentar. ¿Durante cuánto tiempo, Ventura, perdón, que quiero recordar una situación, durante cuánto tiempo manejaste la prensa de Julio Iglesias? Y en los últimos años de venir a la Argentina siempre tuve, es más, el único recital que él hizo en la Argentina, que fue en el Ópera, lo hizo en, que para, no fue un éxito, porque sus canciones, en lugar de cantarlas en castellano, decidió cantarlas en inglés. Y la gente no lo entendía. Claro. Entonces hay decisiones, cosas que no te la van a contar como son, la del hijo no reconocido, la de su tirantez permanente con su hijo Enrique Iglesias, el tema que tiene una pierna más corta que la otra, el tema del perfil, cuál es el que tenés que enfocar y cuál no. Y de los piecitos nos habías contado algo vos, Ventura. ¿Qué tenían los piecitos? Los pies, él tenía un problema, que no usaba zapatos. Era muy sensible. No, ¿cómo era? Tenía un empeine muy alto y tenía zapatos que no se los podía poner. Entonces, él elegía y se mandaba a hacer unas alpargatas de cabritilla en cuero. Sí, súper suaves, claro. Súper suaves, y que le reemplazaba el zapato, porque le permitía otro tipo de motricidad. Él siempre tuvo problemas con la motricidad. Es más, hubo en su carrera, en su carrera de futbolista, él era arquero. Estaba, no sé si no... Real Madrid. En el Real Madrid. Y en determinado momento tuvo que dejar esa carrera deportiva porque sus piernas no le respondían lo que la exigencia... En el año 62 sufrió un accidente de tránsito y quedó muy mal de la columna. De hecho, si no me equivoco, en 2019 lo operaron y no quedó del todo bien. Hizo su último show en Monterrey, lo tuvo que suspender o acortar, mejor dicho, porque no puede soportar estar de pie en un escenario. Pero igual hay... ¿Qué pasa, Ventura? A ver, si haces el recorrido de fotos que estaban pasando recién, van a ver un Julio Iglesias que, si él puede llegar a controlar a un fotógrafo, ahí te da el perfil de él, es su favorito. El derecho. Sí. Pero ahí hay una foto de frente
que debe estar odiando y pidiendo el nombre del fotógrafo que le hizo esa foto, donde el costado izquierdo de él tiene una... Ahí está, ¿ves? Tiene una profunda entrada que él trata de evitar. Lo trata de evitar desde en la cobertura del cabello, no dándote el perfil. Lo único que le falta es que vaya a la peluquería de Cugini y lo deje pelado. Perdón, Luis. No, Ventura, se habían calmado las aguas con Cugini. Vos también le tirás. A ver, Luis Miguel, no debería ofender, porque es la realidad. Sí. Luis Miguel se quedó medio pelado por un mal. Yo pensaba que era por la nariz, es por la entrada finalmente. Es por la entrada. Con la tecnología que hay ahora, con los implantes. Vos eras fotógrafo, ingresabas por esa puerta. Y entonces entrabas a correrte para buscar el ángulo y vos veías que Julio empezaba a hacer así. Pero qué raro que no solamente... Te entraba a dar el perfil no, que... Pero qué cierto. Raro que no habilitaban solamente el lado izquierdo entonces para los fotógrafos. Sí. Porque si sos jefe de prensa o algo, habilitas el lado izquierdo y ya con eso ya está. Perdón, eso era lo que me pedí. ¿Hacían eso? Yo me plantaba en la mitad de la habitación y cuando no, para allá. Por el otro lado, claro. Bueno, era un hombre muy coqueto. Sí, Mati. Que me encantaría aclarar que en cierto modo... Está muy bien que Julio Iglesias haya escrito en sus redes sociales, porque hace 10 semanas Julio no escribía en sus redes. ¿Qué significa esto? Y hace 10 semanas que Mateico me estaba rompiendo la bola, ¿por qué no le escribía Mateico? Julio Iglesias. Esto? Que desde a la tarde lo que más queremos es que Julio esté bien. A ver, es el mensaje que queremos decir. Julio Iglesias es una figura internacional, por eso hablamos desde Argentina de él. Es un señor de la música, es un hombre muy importante. La información que dimos en a la tarde fue información que nos llegó... porque tenemos una muy buena producción y al mismo tiempo tenemos fuentes confiables que hablaban, a partir de que Mateico estaba acá, de una situación de preocupación que giraba en torno a un amigo íntimo, como decía recién Luis, que es Mateico, que lo que hizo fue públicamente decir, Julio, ¿dónde estás? Porque lo que buscó era una respuesta de Julio. Y después, esa información que también dimos acá, ya era una información pública que se hizo nuevamente, fuerte en a la tarde, y Julio salió a responder. ¿Por qué salió a responder Julio? Y la gran pregunta que nos hacemos, ¿responde Julio a un medio argentino y no un medio español? Que yo me estoy preguntando ahora. Sí. Y eso está bueno también ponerlo sobre la mesa. Quizás tenía ganas de hablar, pero también tengo información y datos concretos que dicen lo siguiente. Julio Iglesias, el último audio que escuchamos, ¿cuándo fue? 18 de enero del 2022, lo vimos en el informe este. Sí, este último verano. Él mandaba audios a sus amigos, sus colegas, lo decía Mateico. Sí. ¿Hace cuánto una persona del vínculo cercano, llamemos amistad, no recibía audios de él? Y otra... ¿Qué es lo que preocupaba? Y ya termino con esto, Didito. Y por otro lado, la información gira en torno a que en noviembre del año 2022, una revista, también muy importante, acá de Sudamérica, había puesto en su portada esta situación donde hablaba de esta dificultad que tendría Julio Iglesias a la hora de memorizar ciertas cosas. Bueno, pero también es algo, convengamos, que le pasa a la gente a la edad de Julio Iglesias. Exactamente, justamente, es la edad donde realmente la gente empieza a tener problemas de memoria, problemas de repetir algunas cosas, es normal, ¿qué pretendemos también? De la vanidad y el ego. No, fatal, obvio. Lo que más llama la atención es que su mujer y sus hijos, en este estado de salud que, aunque él lo niegue, es delicado... vivan en Miami y él viva en Punta Cana, porque es así, él por una cuestión de clima decidió instalarse en Punta Cana, en su residencia, y los hijos y su mujer viven en otro país. Raro, ¿no? Entonces, es raro. Sí, suena rarísimo. Quería preguntar a Luis, lo que a mí me llama la atención de este descargo, digo, si se está cuestionando si él está o no totalmente pleno de sus facultades mentales, es que no grabe un video, digo, con el escenario que tiene este hombre. Bueno. Y grabar un video mirando a cámara. Pero no tiene ganas. En este parlamento, Diego, pero hablado. ¿Te acordás de lo que me contó una de las trillizas, que todos los años hablan con él y que le insisten para mandar algún videíto o hacer algo juntos y que él se niega, que siempre es con mensajito de WhatsApp? Bueno, hay muchas figuras que caen en depresiones por lo difícil que es aceptar el paso del tiempo, digamos. Esto es algo normal, ¿eh? Uno de los sufrimientos más importantes de todos los seres humanos, no aceptar el paso del tiempo. Estamos en comunicación con Nando Escribano, él es periodista español. Queremos saber, a ver, qué repercusiones ha tenido toda esta información que se dio en A la Tarde en España. Nando, bienvenido a La Tarde.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Estáis planteando cosas muy interesantes y déjame que añada, porque habéis hecho una pregunta muy interesante y es, habéis preguntado en voz alta, ¿por qué Julio Iglesias ha contestado a un medio argentino? Y yo añado otra pregunta más, sí, que para mí también es muy significativo, y es la rapidez con la que ha desmentido esta información, cuando realmente podría haber pasado un poco más. De hecho, aquí en España nos ha pillado muy, muy de nuevas, porque prácticamente ha ido a la vez. Lo que habéis comentado y el desmentido ha sido casi, casi al mismo tiempo. Sí, o sea, sí. No nos ha dado ni siquiera tiempo a procesar la información que habéis dado. Totalmente. Que ya teníamos la fotografía de Julio Iglesias. Y hay algo que nos llama mucho la atención. A mí sí que me dicen, y el entorno y los amigos de Julio Iglesias, que sí que me cuentan que está totalmente lúcido, que en ese sentido está muy bien, pero recordemos que en 2019, en su último concierto en Chicago, ya lo hizo prácticamente sentado en el taburete. Sí. Luego, después de eso, ha tenido problemas en la tibia, en el peroné. Sí que es verdad que ha tenido que utilizar silla de ruedas, no significa que lo utilice todo el tiempo, pero no olvidemos que Julio Iglesias, yo creo que es uno de los españoles más famosos de nuestra cultura, de nuestra historia. Totalmente. Y es una persona tremendamente coqueta y muy presumido. Por supuesto, Nando. Hasta el punto que en la revista Hola hace poco vimos y hemos visto en el reportaje que hemos emitido esta mañana que no utilizaba fotografías actuales, que utilizaba fotografías de hace 5 o 6 años. Sí. Y yo personalmente, y esto es una opinión mía, no creo que la fotografía que ha subido, que él asegura que es de ayer o de hace pocos días, yo no me lo creo. Bueno, para empezar, que tiene la piel más lisa que yo, y mira que yo me pongo un montón de cremas. No, bueno, igual también están los... Ni yo tengo esa piel. No, por supuesto, pero igual están los filtros. Una cosa, te quiero corregir algo. Epa. Vos haces una evaluación de su rostro. Mirale las manos, las manos hablan. No, y déjame que te comente también una cosa que no sé si habéis os ha dado tiempo a decir porque no he podido escucharos todo el rato, y es que hay un rumor que yo creo que este va a ser la fecha definitiva en la que sepamos si realmente está bien o no está bien del todo, y es que no sé si sabéis que este año se reinaugura, por así decirlo, el estadio de fútbol del Real Madrid, el Santiago Bernabéu. Va a ocurrir después de verano. Sí. Y Julio Iglesias Jr. ya dejó caer algo que ya se había comentado mucho en España, y es que Julio Iglesias iba a ser invitado de honor, por así decirlo, como habéis comentado. Él jugó en el Real Madrid, tiene muchísima amistad con el presidente del club y se decía que él iba a estar en esa inauguración del campo de fútbol. Sí. Yo creo que si después de verano llega ese momento y Julio Iglesias no aparece, totalmente, hay que empezar a pensar. Ahora, mal. Nando... Más que nada porque hace 3 años que no le vemos en movimiento. Claro, Nando, pero vos sabés que, bueno, teníamos en el informe que preparó a la tarde al Puma Rodríguez diciendo que él, que Julio, iba a realizar una gira que iba a comenzar en noviembre del año pasado. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales esa gira no se hizo? Es que de esa gira no hubo absolutamente ninguna información. Nunca se llegó a hablar con promotoras, no sabían nada. No había recintos que hubieran recibido ningún tipo de petición para reservar ese espacio. El propio Julio Iglesias este enero dijo que estoy como el carajo o algo así. Vino a decir que estaba muy bien. Sí. Él anunció gira. De puta madre. No ha habido gira. Ha anunciado memorias. No hay memorias. Nada. No hay nada. Una foto. No sabemos nada de él. Absolutamente ¿cómo nada. ¿Cómo estás? Nando, te saluda Matías Vázquez. Muy interesante. Hoy cuando me desperté, me llamaron de un medio español, de Telecinco, y ahí fue donde también ellos tenían esta gran pregunta de por qué Julio apareció a hablar ahora. Y eso que vos dijiste, ¿no? Que también es la sorpresa, porque desde acá le deseamos la mejor de las recuperaciones y lo que más queremos es que aparezca un video diciendo estoy bien, están diciendo pavadas. Porque sería fundamental para que ese mensaje se haga público, porque en cierto modo es lo que todos quieren, ¿no? Que esté bien Julio Iglesias. Pero te lo pregunto a vos como periodista y como persona nacida en España. Hoy, ¿qué se cree más? ¿Que la gente que maneja a Julio Iglesias está ayudándolo a que se recupere? ¿Que él hace un mensaje en sus redes sociales? ¿O hay alguien que está manejando la información pública del gran artista? No, aquí lo que cada vez se da más por hecho, lo que cada vez más se sospecha, es que realmente él no se encuentra en condiciones físicas como para, obviamente, hacer un concierto, ni mucho menos tampoco hacer ningún tipo de entrevista. Y lo que en un principio era como, pues salían Duodinámicos, salía el Puma, salían amigos periodistas, presentadores de televisión, sí, que además se apresuraban a correr a desmentir cada vez que salía una información que él estaba mal, cada vez ocurre menos. Cada vez hay menos voces que aseguran que está bien. Él, de hecho, ha tenido que salir él mismo y poner por fin una fotografía de él para que le veamos de nuevo después de casi 3 años. Pero muy bien apuntabais vosotros, pero con Nando, los medios que él tiene, desde la tranquilidad de su casa, es muy raro
que no pueda grabarse un vídeo en la distancia, si quiere, para que se le vea precioso. Tartu. A ver, Nando, mira, está llegando información desde Miami. Esto es... Papá. Julio Iglesias es uno de los cuatro socios fundadores del Miami Heat, el club de básquet de Miami. Cuando se arma la franquicia, cuatro millonarios pusieron dinero. Julio Iglesias es uno de ellos. Sí. Miami Heat acaba de llegar a la final de la NBA. Se contactaron con él y le dijeron exactamente para que vaya y para que asegure su lugar si Miami Heat llega al séptimo partido o si lo gana antes, para que, viste que le dan un anillo a los ganadores de la NBA, que se dice el famoso anillo de la NBA, le dijeron, bueno, nosotros tenemos acá, queremos hacerle llegar, por favor nos manda las medidas de su mano, que igual ya la tenían, pero bueno, por el tiempo que ha pasado, le dice, bueno, nos manda de nuevo sus medidas de la mano para hacer el anillo, No voy a ir, les dijo Julio Iglesias. Lo que llamó mucho la atención en Miami, como diciendo, pará, se está perdiendo, es uno de los socios fundadores, está perdiendo esta ceremonia que es una ceremonia de impacto mundial. Sí. Ahora, ¿qué te dicen en Miami? ¿Qué? La gente que trabaja en protocolo de eso. No es que Julio Iglesias esté enfermo, está viejo. No, lo digo así porque aparte... Estoy de acuerdo. Digamos, y aparte son chicos argentinos los que trabajan y obviamente manejamos los mismos códigos. Entonces, che, pero a ver, Julio está mal, No, dicen, Julio está viejo, ese es el problema. No quiere mostrarse viejo. Esa foto que estamos viendo con el bigotito, esa foto debe tener 62 años ahí. Claro. Esa foto atrasa 20 años, Nando. Bueno, pero puede tener también algún retoque digital, chicos. Sí, igualmente, perdóname, Nando. Igualmente, acá Tartu acaba de decir algo que abre un portal en donde tenemos que ir con pie de plomo. Porque acá nadie tiene firmado que no va a envejecer. No, más vale. Esto es algo que le pasa. Y cuando un artista envejece... La sociedad se lo factura. Recordemos a nuestra amada Pinky, Nando, una de las conductoras más increíbles que haya tenido la Argentina. Una señora conductora que cuando se mostró enferma, porque tenía muchos problemas cognitivos y grande y desmejorada, como nos va a pasar absolutamente a todos acá, se la juzgó. No solamente a ella, pero fíjate, sino al canal, ¿por qué exponer así a un artista tan grande? Imagínate Julio Iglesias, que es uno de los más increíbles artistas iberoamericanos. Excusa que es un hombre, porque si fuera una mujer, a las mujeres todavía se os juzga y se os mira muchísimo más cómo pasa el tiempo en vosotras, ¿no? O sea, que todavía sería muchísimo más presumido en ese sentido. Yo creo que respecto a la información del Miami Heat, no hay nada que esté por encima del Real Madrid para Julio Iglesias. Claro, si después de verano, si este otoño llega la inauguración del Santiago Bernabéu y Julio Iglesias es invitado y no aparece, entonces estará, blanco y en botella leche. No habría ningún tipo de duda más. Nando. También vale la pena recordar, porque también hablé con gente de España toda la mañana, que me comentaban un poco el recuerdo y lo que genera Julio Iglesias. Hoy Julio Iglesias es visto, para los españoles, como para los argentinos, es Mirtha Legrand. Una figura con trayectoria, con mucha admiración, con mucho respeto que le brindamos y le damos. ¡Récord Guinness! Pero al mismo tiempo, ¿qué pasa con Julio Iglesias? ¿Tiene esa admiración de todo el público español? ¿Todo el público español lo ama Julio Iglesias? ¿O al mismo tiempo al público español le gusta entrar también en este juego mediático de la especulación que surge a partir de que él no da testimonio audiovisual? Porque si Julio Iglesias no manda un video, pero manda un audio, cambiaría todo. Tampoco se escucha una nota de audio, una nota de voz. Ni para sus amigos, Mati. Y eso es lo raro. Yo voy a serte súper sincero. Yo creo que Julio Iglesias aquí está es una leyenda. Pero también te digo que este último año y medio, sobre todo con lo que ha pasado respecto a su hijo ilegítimo Javier Santos, ha habido un poco de incomprensión porque este chico que lleva 20 años luchando por una conversación, este mismo año incluso llegó a salir y decir, oye, renuncio a la herencia, no quiero nada. Recordemos que este chico solo con la ilegítima podría optar a 40 millones de euros. Él ha dicho, no quiero dinero, quiero hablar. Y ni aún así, Julio Iglesias ha sido capaz... Es más, al contrario, Julio Iglesias felicitó al torero cordobés recientemente por retomar la relación con su padre. Y aquí fue como, ¿cómo puede ser que te atrevas a felicitar
por esta noticia pero a, puede ser a que tu por compañero, eso a un no tablero con lo que tienes tú en tu casa. Eso es terrible. Pero puede ser que por eso quizás no sale a hablar desde hace un tiempo, más allá de los problemas físicos que puede llegar a tener. Hablábamos hace un ratito que un recital no logró terminarlo y que de alguna manera lo hizo de manera sentado. Digo, puede ser que él tampoco dé la cara, porque también saben que alguna de las preguntas, por más de que se pueden arreglar en las entrevistas las preguntas que se van a hacer, va a ser la de su hijo o supuesto hijo, Javier Santos. Yo recuerdo que cuando este niño era adolescente, este niño llegó a acudir a una rueda de prensa con Julio Iglesias delante y le preguntaron sobre este niño y delante de él lo negó. Es decir, si es capaz de negarle con el niño, un niño delante, yo creo que a estas alturas dará igual que le puedan preguntar por ese tipo de cosas. Yo realmente me sumo a la teoría de que Julio Iglesias es un hombre que le gusta verse bien, es un hombre obsesionado con el perfil bueno, con la camisa de lino blanca, con el pelo, y que realmente no se ve bien, no se ve guapo, pero no quiere aparecer, o que la gente le vea mal. Pero también hay una historia, que hay fecha de vencimiento, ¿no? Hay gente que a lo mejor en determinada edad dice, yo no quiero más esto. Claro. No me gusta más el dulce de leche. Bueno. No lo voy a comer. ¿Y entonces, elige? ¿Ahí qué pasa? Aparece Gazalla, que lo están escondiendo, que no dejan que hablen, que lo van a internar. Aparece una Mirtha Legrand que está pidiendo a gritos una pantalla para emitir sus últimas imágenes en la televisión. Y que no se llegue un arreglo. Pero no se llegue un arreglo porque... ¿Alguna vez se preguntaron? ¿Por qué? El canal no quiere. ¿Por qué? Porque Mirtha quiere, pero el resto de su entorno no quiere. Ah. A ver, ¿puede Mirtha Legrand hoy bancarse una mesa pelo a pelo en un momento de puja política donde va a tener referentes del oficialismo y de la oposición tirándose de mesa a mesa? Tiene que estar muy lúcida. Y a lo mejor Mirtha quiere hacer una cena de amigas y no quiere esa mesa que siempre fue filosa, profunda, el hueso. No creo que Mirtha quiera una mesa de amigas, Ventura. Bueno. No creo. Sí, pero una cosa es lo que vos quieras y otra cosa es lo que vos podés. Es lo que vos puedas, totalmente. Acá vemos justamente... Y Julio Iglesias es eso. Justamente, la coach quería agregar algo. Sí, que cuando tenemos 80 años, llegamos a esa etapa de la vida, también queremos hacer lo que queremos y no lo que tenemos que hacer. Después de una vida entera en donde tuviste que dar un montón de notas, llega un momento en donde elegís más, sos más libre de ser quien querés ser. Y no nos olvidemos del concepto de estrella, que hoy quedan poquísimas estrellas en el mundo. La estrella es distante. A la estrella no se le habla, no se la encuentra en la calle. Te acompaño en ese pensamiento y además el misticismo que debe querer guardar Julio Iglesias, que es una estrella de aquella época donde todo era silencio. A ver, tenemos la publicación del diario en donde mencionan que Julio Iglesias publica una imagen en la que muestra su actual estado de salud. Y todo surgió cuando el canal América TV, y en concreto el programa A la Tarde, nosotros, este grupito humano que estamos acá presentes, explicó que Julio Iglesias no atravesaba su mejor momento y que tenía diversos problemas de movilidad y que se habían agravado. Imagínate, Nando, que nos llama poderosamente la atención, siendo el canal América y siendo este programa A la Tarde, que esta información haya impactado tan profundamente en España. ¿Por qué pensás que fue, Nando? Yo creo que es la insistencia, al final, que no es la primera vez que se dice que Julio Iglesias tiene problemas de movilidad, lo ha desmentido una vez, sus amigos lo han desmentido varias veces, pero yo creo que el hecho ya de que la idea de que los españoles o de que el mundo le pueda estar imaginando en una silla de ruedas sin acordarse de sus propias canciones, le ha reventado tanto que no ha podido ni siquiera aguantar. Total, horas. Ha sido inmediato. Esa fotografía ya la tendría desde hacía muchísimo tiempo. No se la ha hecho para demostrarnos Nando, que está bien. Nando, acá hay otro fragmento, otro extracto de esta publicación del diario de hoy que dice, me dicen que es tremendo, la parte motriz y la parte cognitiva no le responden a Julio Iglesias. Directamente ya no recuerda ni sus propias canciones. ¿Quién dijo esto? Esto lo relató nuestro Matías Vázquez de este programa La Tarde aquí en América, en Argentina. Mati, contanos de dónde surge esta info. Perfecto, porque muy bien como dice ahí, dice, me dicen, es verdad. Yo digo lo que me dicen, la información que me está llegando, una información que llega y es comprobada primero por la producción y después por gente que trabaja también en lo que es la investigación de esta noticia que estamos dando, ¿no? No es que inventamos esto. Nos llega una información, la chequeamos y la lanzamos. Una información que también había sido pública
en noviembre del año 2022, justo el mes que Julio Iglesias se iba a presentar públicamente con sus nuevas canciones. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. ¿Cuál fue esa revista? Voy a hacer mención porque está la revista en todos lados. Revista Z, la edición noviembre 2022, que también tuvo en su titular esta situación que planteaba qué le pasaba a la memoria de Julio Iglesias. Yo le quiero... Déjame terminar con esto, Diego, por favor. Después esta información que sigue llegando todavía y habla, en primer lugar, que lo que más deseamos es que Julio Iglesias esté bien. Nada más informamos una situación que también llega a la tarde cuando Mateico, amigo, y cuando está Luis Ventura también, que trabajó con él, plantean un panorama que sale a la luz con un mensaje de Mateico, donde en ese mensaje Mateico, ¿qué pasa? Mateico hace públicamente un pedido... ¿De dónde está mi amigo? Lo leímos acá ese mensaje. Porque, detalle no menor, aparentemente Mateico habitualmente se podía comunicar por WhatsApp con su amigo y de... Es porque le cambian las condiciones. No. Cuando vos le cambiás las condiciones de su convivencia al artista, al astro, a la estrella, al ídolo, entonces todo el entorno que tiene que ver con la familia, con los amigos, que llaman y ya no le atienden el teléfono de primera... Cuando no tienen una devolución, cuando les importa tres carajos responder o no responder, entonces vos decís lo siguiente, ¿estará bien? ¿Estará recibiendo el mensaje? ¿Estará, digamos, enfermo? ¿Necesitará algo? ¿No lo tendrán aislado? Bueno, ¿quién escribe los mensajes? Pero, también la pregunta que hacemos. No puede pasar eso también. ¿Quién recibe? Bueno, ¿quién recibe los mensajes... de Mateico, a ver... El asistente. Julio Pero Iglesias. Si le cambian las condiciones... ¿El asistente se lo hace llegar Pero Ventus, o se si lo esconde? Si le cambian las condiciones a Julio Iglesias, significa que él no puede manejarse como se manejaba antes, entonces. Están avalando un poco lo que estamos diciendo acá. Perdón, ¿qué pasó con Gasalla? ¿Qué pasó con Maradona? Con Pinti. Con Pinky. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, yo llamé, pero me dijeron que después... que claro. Y nunca le responde, entonces ¿por qué no responde? Bueno, y algo que me están sumando... Enrique Pinti. Enrique Pinti, claro. Miren, y hay un... Están escribiendo en este momento, me dicen, si ustedes analizan, y está el periodista español para dar fe de esto, si analizan la escritura del muro de Instagram de Julio Iglesias, ese mensaje, muchos que lo conocen dicen que así lo escribe él. Nando, ¿escribe así Julio Iglesias? Te lo pregunto a vos que sos español. Yo te diría lo contrario, que yo al leer el mensaje lo que me hace pensar es que sí que es muy de Julio Iglesias, porque Julio Iglesias dice muchas palabrotas, muchos tacos, el DPM es muy suyo, el decir ese tipo de palabras malsonantes en su círculo. Yo creo que la verdad es que a mí lo que me llega sí que es que él a nivel de cabeza está completamente lúcido para tener casi 80 años, a mí sí que me dicen... que contesta los mensajes, es decir, que ni está retenido, ni está manipulado, ni le tienen aislado, ni nada de eso, que simplemente se trata de algo físico y que obviamente no vamos a volver a verle como el recuerdo que tenemos en la cabeza. No, Nando, y que cuanto más tiempo pasa, más miedo le da a volver, porque está bien, más diferencia pero vamos la duda, a ver. La duda acá es que a toda la gente que le responde, le responde con un texto. Nunca le responde un llamado o una videollamada o un audio siquiera. Entonces, eso es lo extraño. Con la tecnología que se maneja hoy y además él teniendo toda su familia viviendo en otra ciudad, digo, él debería poder comunicarse por teléfono utilizando videollamada o teléfono. Pero que no quiere tanto. A mí también me extraña esto, sobre todo a nivel de medios de comunicación, porque es que Julio Iglesias es tal entidad en España que cualquier medio, cualquier revista le va a poner todas las facilidades, es decir, donde tú quieras, como tú quieras, con los medios que tú quieras, con el fotógrafo que tú quieras, es decir, que ni aun con esas le hayamos visto en movimiento, le hayamos escuchado en una entrevista, es lo que hace que cada vez más en España sospechemos que no está tan bien como nos dicen, pero nos referimos sobre todo a bien físicamente. Pero Nando, ¿para qué lo haría? Porque digo, si no tiene ningún disco para vender, si no tiene nada para decir, ¿para qué saldría a dar una entrevista si está en la comodidad de su casa en Punta Cana? Eso es lo que yo no entiendo, ¿por qué le lo juzgamos?
¿Para qué? Bueno, ¿para al final va a cumplir 80 años, se ha hablado muchas veces de que iba a hacer gira, pues es una forma de aclarar si va a haber o no va a haber gira. Claro. ¿Cómo es la relación con sus hijos? Porque tiene 8 hijos, no sabemos de algunos muchos absolutamente nada. Pero, o sea, lleva tanto tiempo sin dar entrevistas que yo creo que... Ahí está todo eso es algo que nos importa a nosotros, pero que él tal vez no tiene ganas de contar. Está bien, pero él es una estrella. Estoy totalmente de acuerdo contigo en eso, que él está en un punto de la vida en el que dice, yo tengo 700 millones de euros en el banco, y me da igual que necesitéis información sobre mí porque no os la quiero dar. ¡Claro! Pero él es una estrella, Dani. Él se debe a su público. Entonces, mínimamente una comunicación, un diálogo. Bueno, pero ¿cuántas veces ha pasado que aparece una persona del mundo artístico que hacía un par de años que estaba fuera y empiezan los haters con esa famosa pregunta odiosa de ¿qué le pasó? Tal cual. ¿Qué le pasó? Le pasó el tiempo. Y la gente se pone tan cruel y tan dañina y tan envenenada tirando todo su ponzoña. A ver, él no es tonto. Él sabe que si da una entrevista, lo primero que vamos a hablar y lo primero que se va a comentar es su deterioro si está o no está viejo, cómo se ve, cómo habla. Nando, espera que acá Tartu tiene más información. Hay más información que sigue llegando de Miami. Ahora se activaron los amigos paparazzi, viste que tenemos una colección de paparazzi amigos en Miami. Alguna vez te han hecho una foto, Karina, en bikini en Miami, seguramente. Ahora están instalados frente a la casa de Julio Iglesias. No. Bueno, lo logramos. El video está en tus espaldas, Karina, mira. Están en Esta este es la momento, casa de Julio Iglesias en este Miami. En este momento. En este momento. Esto está sucediendo ahora. ¿Por qué? Porque, tal como decía Nando, la foto... o el video, y si hay foto, hay video, de Julio Iglesias, en sus actuales condiciones, vale miles de euros. Claro. Miles de euros. Porque la gente, la última foto que vimos tiene más de 4 años. Okay. Entonces, ahora querés saber cómo está Julio, por qué no se muestra. Lo que sucede, Nando, también, es que cuando un artista no se va mostrando año a año, o cada 6 meses, vos cuando lo ves después de 3 años... lo ves hecho mierda, como pasó con Jack Nicholson, como pasó ahora con Al Pacino, que parece un viejo loco. Entonces, cuando vean a Julio Iglesias, ahora van a decir, bueno, ¿cuánto vale eso para Hola España? ¿200.000 euros? No, perdón, Hola España jamás publicaría algo que... Alguien la va a publicar. No, ¿Por qué, Paula? Hola, desde luego lo va a proteger, eso claro. Está clarísimo. Vale, sí. Pero vamos, que hay medios en España que pagarían... Claro, decenas de miles de euros o cientos de miles de euros por esas imágenes, por supuesto. Y yo estoy de acuerdo, y lo he dicho antes, yo creo que Julio ha entrado en un bucle de obsesión en el que sabe que cuanto más tiempo tarde en aparecer, más impacto va a generar esa imagen y más miedo tiene a esa reacción, porque a él le importa mucho su imagen. Nando, yo quería decir esto, más allá de todo este revuelo que se hizo de información, esta noticia que... salió de América TV de A la Tarde y llega a Europa, me parece que vale la pena que si esto sirvió para movilizar la figura de Julio Iglesias y que ahora diga, acá estoy, basta de decir cosas que no son, me parece que es muy bueno porque fuimos a esta situación donde hoy Julio dice, totalmente, quiero demostrar que estoy bien. Entonces me parece que sirvió este tipo de noticias que salieron a la luz para que él, por lo menos, diga, planto bandera, basta de esas cosas. Ojalá que lo haga con un video y ojalá que lo haga con un audio, que sí, es lo que muchos piden y no lo hace. Yo entiendo lo que dice Daniela, pero yo creo que esto lo lleva a él, es una figura pública, es el número uno de la música de España. Y estoy de acuerdo, Mati, con esto, y creo que esto también le recuerda a Julio el nivel de estrella internacional que es, porque en un programa de Argentina, uno de los más vistos de la televisión argentina, estamos hablando de él, y él sale y responde, por lo cual creo que esto hasta fue un mimo, no un mimo a él a decir, mirá, se pregunta desde el otro lado del mundo cómo estás. ¿Cuántas veces la prensa española habló de Maradona? Pero bueno, por eso, estamos hablando de una estrella a nivel internacional. Sí. Ahora, vamos a ver por qué... Esto, Cari, lo que vos dijiste de que la gente está esperando ver una foto para criticar, sí, es verdad. Es verdad. Entonces, él, yo creo, no tiene por qué exponerse porque sí, porque sabe que lo van a criticar. Entonces, ¿para qué? Esa es mi pregunta, ¿para qué? Perdón, y disculpen que sea desconfiado, ¿no? Hay artistas que llegan a un momento de su vida donde refugiándose y generando expectativa, cuando regresan generan mucho más... bien. Este efecto en las recaudaciones. Tenemos de ejemplo en su momento Sandro, es verdad eso. Cacho Castaña. Sí. Chano. También. Sí.
¿no? ¿Cuánta gente se enferma, desaparece para volver? Y cuando uno vuelve, vuelve con pero todo. Pero Juli Iglesias ya la tiene toda la pregunta. Altura, ¿no? A ver, ¿qué, sí, ¿qué querés agregar? No? Sí, sí. ¿Te escuchamos? Yo fíjate que creo que Julio Iglesias ahora mismo, si plantease una gira, no necesita absolutamente ninguna polémica porque la gente pensaría, ah, igual es la última oportunidad que tengo de verle. O sea, se agotarían las entradas absolutamente en minutos. O sea, en España estadios se llenarían. Pero, con tal de verle a lo mejor por última vez. Totalmente. Bueno, Nando, gracias por este tiempo, por esta comunicación. Nada. Te mandamos un beso grandote. Un beso. Grandote, hasta la próxima. Ah. Mañana seguramente continuemos con el tema, ¿eh? Igualmente, nada, ojalá que Julio esté muy bien, pero lo que a nosotros, el mimo para nosotros, es que a la tarde tiene impacto internacional. Le guste a quien le guste, le moleste a quien le moleste. Así que bueno, seguramente mañana conseguiremos más información para compartir. ¿Le puedo hacer un pedido a Mateico? Mateico, acá está la respuesta. No me llames más, te pido por favor. Porque todo el día, ¿qué novedades hay de la salud, Lug, y la salud y Julio? ¿Cómo está? ¿Qué sabe de Julio? No. Sí, sí, muy bien. Bueno, hasta acá. Mañana seguramente tengamos más información. Hace unos instantes, Diego Estévez salió del estudio porque le llegó información, llegaron los documentos que tienen que ver con la actualidad de Marcelo Corazza. Está viendo, Diego, estás, imagino, ordenando un poco esa cantidad de documentos que te han llegado. ¿Qué es lo que llegó a tus manos? Bueno, es el auto de procesamiento a Marcelo Corazza y a los otros cuatro detenidos. Los otros cuatro ya estaban detenidos. Recordemos, a partir de esto, el juez ordena la detención de Marcelo Corazza. Son muchísimas páginas, lo estaba repasando rápido. Dos párrafos que destaco. Uno, las intervenciones telefónicas, dice el juez, robustecen las hipótesis de cargo porque corroboran una misma modalidad delictiva de los imputados a lo largo de todos estos años. Debe recordarse que los relatos de la víctima 1 y 2, la víctima 1, es aquella de Costanera Sur, bueno, que Corazza junto a Angelotti lo levantan en Plaza Miserere, fijaron el inicio de aquellas acciones en 1999. El juez entiende, en base a las pruebas, se prolongó a lo largo de los años hasta ahora. ¿Y el Charpenet otro habla de Charpenet puntualmente, mantendría relaciones sexuales con menores de edad y probablemente con fines de explotación sexual, al menos a Angelotti. También dice que señala el procesamiento dispuesto respecto de Corazza por los delitos de corrupción de menores de 13 años en concurso ideal con el de exhibiciones obscenas a un menor de 13 años que debió ser dictado con prisión preventiva. Mientras Diego pone un poco de orden en estos documentos, una vez más a la tarde hablando sobre una situación de actualidad periodística con documentos en mano, mientras nos vamos con Cristian Balbo, nuestro compañero que está desde la casa de Marcelo Corazza. Hola Cristian, estamos con vos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Karina, colega? Estamos en la puerta del productor Marcelo Corazza, en la puerta de su domicilio, en la zona del Tigre, expectante, porque, claro, recién daba detalle de esta decisión de la Cámara del Crimen de revocar su libertad en la causa por corrupción de menores y abuso. Y en este contexto se supone que la división trata de personas de la policía de la ciudad, que es la misma, Karina, que intervino en el mes de marzo cuando se llevaron detenido. Sí, sí. Se acerca hasta aquí, hasta su domicilio. Varios colegas ya hemos intentado ver la posibilidad de hablar con Corazza, pero fíjense que tiene las ventanas cerradas, también las cortinas cerradas. Hay un vehículo en la puerta, una camioneta que pertenecería al productor, según nos han informado aquí. Pero bueno, la expectativa para saber si él, en este contexto judicial que se da ahora, quedando nuevamente detenido en el marco de esta investigación, según lo que manifiestan desde la Cámara del Crimen, quiere hablar con la prensa, quiere hacer algún tipo de declaración pública. Por eso, mucha expectativa, te digo, hay al menos una docena de colegas aquí en la puerta esperando algún tipo de situación. Y la pregunta que nos hacemos es la siguiente. Hace más de una hora, Karina, que se dio a conocer el fallo de la justicia de la Cámara del Crimen. Sí. Y es curioso que hasta ahora no se haya acercado aquí a la puerta de su casa una comisión policial. Más de una hora. Nos preguntamos, ¿estarán hablando con el abogado de Corazza para que la entrega sea en otro lugar, distinto a su domicilio? Cristian. Es la pregunta que nos hacemos. ¿Y Marcelo Corazza está en el interior de su casa? Mira, es una buena pregunta, hemos tocado el timbre y no han respondido. Se ve luz en el interior, ahí vemos un blackout que está a medio levantar, otras cortinas que están cerradas, hay un vehículo, te repito, en la puerta que pertenecería al productor, pero en las veces que hemos tocado el timbre no ha respondido nadie en el interior, con lo cual, por ahora es un misterio saber si él está acá o ha pactado, repetimos, la entrega en otro domicilio, justamente para evitar
la presencia periodística y tener que formular declaraciones. En el caso de que venga aquí la comisión, tiene que salir por esta puerta. No hay otra manera de que pueda retirarse de aquí cuando se acerque, suponemos, la división trata de personas de la policía de la ciudad. Repasemos que es la que tuvo intervención en su momento. Por eso nos preguntamos, a más de una hora de este fallo, sí, que tomó estado público, se publicó en las redes y demás, ¿por qué todavía no llegó la comisión policial a este destino? Cristian, ¿puede ser que ingresó alguien mientras ustedes estaban ahí al domicilio de Coraza? Mira, personal policial no. Personal policial no ha ingresado. Esto está ya confirmado. ¿Pero está familiares? Confirmado que no ingresó personal policial. Mira, me dijeron que una persona sí vieron ingresar. Una sí. persona vieron ingresar. Pero, de hecho, está la luz prendida en lo que sería una especie de living comedor, donde tiene un blackout a medio abrir. Hay luz en el interior de la propiedad, pero repetimos, tocamos el timbre y no ha atendido a nadie. Sí. La expectativa para ver si quiere hacer uso de la palabra Coraza o quien esté en este domicilio, en este contexto judicial que se da en el día de hoy con esta noticia de esta revocación de la libertad del productor. Así que a disposición las cámaras por si quieren hablar los que están acá. Pero repetimos, lo curioso que pasó más de una hora de que se dio a conocer el fallo judicial. Perfecto, Cristian. Y hasta ahora a la casa de Coraza no llegó el personal policial. Perfecto, Cristian. Cualquier cosa, estamos con vos, ni bien nos avises. ¿Eh? Si llega a aparecer Coraza, allí Perfecto. Vamos contigo. Gracias, Cristian Balbo. Muy bien. Diego, este vez más información. La parte más importante de este escrito dice lo siguiente: confirmar parcialmente el punto 4 por el cual se dispuso el procesamiento de Marcelo Coraza. Recordemos, la Cámara lo que revisa es la decisión de primera instancia, de la instancia anterior, respecto a algunos beneficios que tuvo Coraza, porque consideraba el juez no reunía los elementos suficientes para permanecer detenido. De hecho, se lo libera, aunque sigue investigado. Ahora, la Cámara revisa eso y lo que dice es lo siguiente: dispone el procesamiento de Marcelo Coraza, modificando la calificación legal de suceso imputado por la de autor de los delitos de corrupción de menores en concurso ideal con exhibiciones obscenas, cita los artículos, y revocar, es decir, dar marcha atrás, lo dispuesto en cuanto a que dicho pronunciamiento sea sin prisión preventiva, y lo que hace es disponer la inmediata prisión preventiva de Marcelo Adolfo Coraza. Entonces, ¿cambió la carátula, se llama así? Sí. ¿Diego? Sí, la acusación. La acusación, ¿no? Okay. Exactamente. Entonces, ¿la podemos repetir? Sí, es autor de los delitos de corrupción de menores en concurso ideal con exhibiciones obscenas. Por el episodio de 2001, sí, aquel en Plaza Miserere, que tendrán que discutir en los tribunales si está prescripto o no y si tiene validez o no, pero también un episodio de un Citroën que quizá pasó más desapercibido porque la justicia todavía no logró fundamentar, cimentar cómo ocurrió el episodio, pero lo cita el juez, concretamente lo voy a leer, que estuvo presente, reconstruye la justicia, sí, en toda la secuencia relatada por la víctima 1 con Marcelo Coraza, a quien conocía por el programa televisivo Gran Hermano, sí, y que existió, ese es uno, el de Miserere, pero también dice que existió, lo asevera, otro encuentro de índole sexual grupal, ya no solo mano a mano, mano a mano digo, uno a uno, igualdad de condiciones, claro, menor, sí, con un adulto, claro, lógicamente un adulto en sumisión a un menor, sino que esto fue grupal, es grupal, decir, da fuerza a la figura de esta red de trata de corrupción de menores y lo sitúa en un garage en la que estuvieron Angelotti, conexión Angelotti-Coraza, Coraza y otros hombres aún no identificados, junto a este menor, junto a víctima, uno y otro menor más, dos menores. Sí. ¿Qué dice la víctima? ¿Qué dice? Yo me acuerdo perfecto que Marcelo Coraza había llegado en un Citroën color azul, que hace la justicia, va a la Dirección Nacional de Registro Automotor, dice, ¿tenía Marcelo Coraza un vehículo Citroën, sí, color azul? Sí. Sí. Va al registro, a la Dirección Nacional del Registro Automotor, y prueba que tenía un Citroën Zara color azul, dando fuerza a la versión de la víctima, que tiene, lógicamente, está peritada, cuyo testimonio es veraz. Doctor, ¿qué pena tiene de no estar prescripto esta acusación? No, está prescripta, porque él ya estaba, en este caso, lo tenían como consumidor, y hoy cambió la situación. Ahora, hay algo que
me extraña que el fiscal tuvo la sospecha en el primer momento. Cuando a él lo detienen, sí, a una persona que detienen por consumidor, no sé, como mucho 24 horas ya te largan. Sí. En el... Ahora, él cuando habla con sus abogados, es raro, porque en ese momento vos estás solo con tu cliente y tu cliente te dice la verdad. Lo primero que vos le preguntás, ¿tenés mensajes que te comprometen? ¿Tenés esto? ¿Tenés...? Sí. Entonces, tu cliente te tiene que decir la verdad para vos poder hacer una defensa o una estrategia de defensa. En este caso, no creo que se le haya pasado los mensajes, porque estos mensajes es lo que hoy lo va a poner en otra situación muy complicada, no, muy complicada, no, donde hablamos de una pena de más de 7 años como mínimo los 7 años. Sí, los mensajes son recontra comprometidos. Paralelamente, ¿no? Porque estamos hablando de un tema de justicia, un tema penal, uh-huh, que compromete a Corazza. Pero yo pregunto, frente a la figura, ¿no?, y situación que le toca vivir al jugador de Boca, Sebastián Villa, que el próximo viernes va a recibir sentencia, para bien o para mal, con un pedido de prisión de 2 años y 3 meses. Por violencia de género. Sí, por violencia. Y el caso de Corazza, que de alguna manera sigue estando ligado a una empresa de comunicaciones como es Telefe. Mm. ¿Qué pasa? Vamos a poner que a Villa lo condenan el viernes, sí, a 2 años y meses, lo que le deja la libertad condicional, sí, y va a seguir libre ya con una condena, pero ¿en qué lugar lo pone el club que lo tiene contratado? ¿Y en qué lugar lo pone Telefe a Corazza, sí, si ahora a el agregado que vuelve a quedar detenido, el día de mañana tiene una condena? Él sigue estando ligado a la empresa. La empresa tiene la obligación de seguirle pagando el sueldo a uno y a otro. Me gusta la pregunta. En su estafa, ¿qué pasa? En su etapa, digo, ¿qué pasa con Villa? Boca es condenado. Boca le sigue poniendo la camiseta de Boca para que salga a la cancha el otro domingo. ¿Qué pasa con Corazza? ¿Sigue armando los grupos de los reality shows del canal que lo tiene contratado? No. Son dos cosas igual totalmente diferentes, ¿no? Villa por ahí recibe una condena. Vamos a poner 2 años y 2 meses, que es lo que pidió el fiscal. Pero con un cierto régimen de conducta, por ahí no lo dejan salir del país. Sí. Esa es una de la condena, una parte de la condena que lo vamos a saber cuando le den la sentencia. Sí. En el caso laboral con Telefe, que los une, Telefe va a tener la obligación de tenerlo por cierta cantidad de tiempo, donde después va a efectuar, a mantenerle el lugar sin el pago mensual. Pero, doctor, que hablamos de lo hasta moral, que llega un momento que lo despide. No, lo moral. Porque cuando lo moral, hablamos, digamos, ¿cómo interfiere en el caso de un canal de televisión como Telefe seguir teniendo en su nómina a una persona que ahora la están buscando a la policía para llevar? Seguramente los abogados le van a buscar la forma para llegar a un acuerdo lo antes posible, porque seguramente no conviene tener, más allá de que no tiene sentencia. Pero esto es gravísimo, que le hayan encontrado estos mensajes. Pero, que gravísimo. Aparte, y terrible. Esto es una empresa multinacional, es internacional el tema en el caso de Telefe. No queda solo en lo nacional, porque ellos tienen un código con tolerancia, sí, cero a este tipo de conductas. Habría que leer lo que dice el estatuto de la empresa, claro, y según pero la empresa internacional, por ahí toma la determinación directamente de sacarlo. Seguramente mayoría tengan un estatuto que dice, bueno, una persona que está imputada con un grado de certeza hay que desvincularlo de la empresa. Hay que ver el estatuto de cada empresa. En este caso estamos hablando de empresa internacional. Claro, igual pasó exactamente igual. O sea, decidieron desvincularlo de la empresa y que no quede pegado a la imagen. Pero en el caso de Villa, cuando Villa recibió la acusación por parte de su exnovia o tal de violencia de género, el club Boca Juniors nunca lo apartó de la cancha. Es más, había muchas quejas con respecto a que Villa seguía desempeñándose, sigue desempeñándose en todos los partidos. Y de menor le dieron la posibilidad de ser representado por un abogado del club. Y por eso, además, claro, o sea que también, digamos, salieron a apoyarlo. Y ahí, claro, Cari, está la diferencia entre lo nacional y lo internacional. Afuera, en el contexto de afuera, sobre todo en Estados Unidos, está muy mal visto tolerancia cero en todos estos casos. Sí, perdón, no, quería aclarar algo con el tema de Villal. Nosotros no tenemos que confundir algo que es muy importante y que por ahí la sociedad, ya cuando alguien está imputado, lo condena. No. Villa está imputado por una señora que dice que él efectuó estos delitos. Ya hoy, en el orden de la mujer, cuando la mujer habla, ya es medio de prueba acá en Argentina. Sí. Entonces, pero no hay que declararlo culpable porque él tiene el derecho a defensa, estamos en un estado de derecho, claro, y donde veremos en la sentencia, porque por ahí queda absuelto. Sí, totalmente, pero en el caso, por ejemplo, de Corazza, Telefe directamente lo corrió, aparte, ¿no? Claro. O en el caso de sospecha sobre Jay Mamón, también Telefe corrió al artista.
Y también están en una instancia de averiguación. El mensaje de Telefe fue el siguiente en ese momento, ¿no? Cuando esto fue en marzo. Telefe colaborará con la justicia inmediatamente en tanto sea requerido. Telefe suspendió preventivamente a Coraza, sí, tal como lo regula hasta que la ley haga justicia. Esperamos, sí, y abogamos por el rápido esclarecimiento de los hechos. Muy bien, momento de recapitular la información. Estamos con información de último momento. Tiene que ver con las novedades en el caso de Marcelo Coraza. Tenemos aquí en nuestro estudio los documentos que acreditan un cambio en esta investigación. Por favor, Diego, ¿podemos repasar entonces en qué consiste ese cambio? Exactamente, el auto de procesamiento que lo que hace es dar marcha atrás con la libertad que le habían dado a Marcelo Coraza, que hasta ahora seguía como investigado, y lo que hace la justicia es dictar su procesamiento por considerarlo parte de una asociación ilícita que tenía los fines de cometer el delito de corrupción de menores de 13 años. Surgieron nuevos elementos a partir del peritaje telefónico, entre ellos un chat que compartió Marcelo Coraza con un futbolista que a priori, según los primeros elementos, tendría 18 años, pero por el tenor de la conversación sospecha la justicia haya sido anterior a la fecha de ese chat puntual. Detrás de esa pista está la justicia, pero el juez, en una instancia superior, no el que había considerado que los hechos que se le imputaban estaban prescritos y que no ameritaban que Marcelo Coraza estuviera detenido, sí un embargo de 2 millones de pesos y, lógicamente, estar a disposición de la justicia, pero no consideraba la justicia que fueran de suma gravedad como el de los otros cuatro, siempre comparándolo con los otros cuatro, que sí hay chats concretos, recientes, de captación de menores y luego prostitución, corrupción, se dice, corrupción de menores de 13 años. ¿Qué dice este documento, el auto de procesamiento, entre un montón de otras cosas? Que de acuerdo a los lineamientos que fueron plasmados en los párrafos precedentes, en todos estos elementos que vengo comentando, la sala estima que corresponde responsabilizar a los acusados, sí, en orden a los injustos que se les enrostran en tanto, y esta es la parte más importante, se ha demostrado, lo afirma el juez, la Cámara, con el grado de probabilidad que reclama esta instancia, que Angelotti, el hombre ese que detienen en Misiones, sí, que es un poco la punta del ovillo, sí, la cabeza de esta organización, que Mermet, Charpenet y Coraza ya lo pone al mismo nivel que a los otros tres, conformaron una sociedad en la que reclutaban hombres menores y mayores de edad, menores y mayores, sí, de edad. O sea, también le imputa esta red de trata respecto a mayores, es decir, el chat del futbolista, supongamos que lo haya conocido hace pocos meses, a sus 18 años, y le haya pedido fotografías, haya compartido, como dice este futbolista, su contacto con otros personajes, se sospecha algunos de estos detenidos, lo cual sería un vínculo directo con estos tres que están más complicados, y por eso lo pone al mismo nivel de la asociación ilícita. Y lo que dice es, conformaron una sociedad en la que reclutaban hombres menores y mayores, generalmente en situación de vulnerabilidad y aprovechándose de la inexperiencia e inmadurez de las víctimas para someterlos a prácticas sexuales. Bien, hoy comenzábamos el programa con otra rutina completamente diferente, pero la actualidad le gana a lo que tenemos pensado y planificado realizar, y esta es la noticia: ordenan la inmediata detención de Marcelo Coraza, actual productor de Telefe, recordemos, el primer ganador del Big Show Gran Hermano, con todo lo que esto implica. Y ahora estamos en comunicación con el doctor Hugo Trindade. Hugo Trindade es abogado de uno de los imputados. Le damos la bienvenida a la tarde. ¿Cómo le va, doctor Trindade? ¿Qué tal, Karina? Buenas tardes, gracias por haberse comunicado. Por favor, ¿usted a quién representa, doctor? A Andrés Hernando Charpenet. Ah, usted es el defensor de Charpenet, muy bien. ¿Y cuál entonces es la situación? ¿Lo sorprende este cambio, esta inmediata detención que va a sufrir Marcelo Coraza?
Desde el punto de vista técnico, no, porque el fiscal de la causa, que es el doctor Lugones, había solicitado la ampliación de la indagatoria de Marcelo Corazza una vez que estuvo la apertura de los celulares, en donde, bueno, se encontraron algunos chats que lo comprometen desde el punto de vista de la captación. Claro. Así que no me sorprende que hayan dispuesto la prisión preventiva y que el juez cambie, bueno, la falta de mérito por esta detención, ¿no es cierto? ¿Y cuál es ahora la situación? Lo que sí me sorprende, sí, ¿qué lo es la confirmación de la prisión preventiva de mi asistido, el cual yo considero que no tiene la vinculación que tanto la Cámara como el juez, el doctor Sarmiento, le imputan a Charpenet el ser partícipe de una organización que trata niños y una asociación ilícita con esos fines. Y doctor, la verdad, Trindade, eso sí que me sorprendió. Pero sí. Entonces, ¿qué pasa con su defendido, con Charpenet? ¿Es completamente inocente? ¿Qué es lo que usted dice al respecto? Charpenet tuvo dos encuentros con dos personas menores que fueron contactadas por una red que se llama Green. Eso está en la causa, lo hemos aportado, lo hemos declarado. ¿Pero esas personas eran menores, doctor Trindade? ¿Cómo? ¿Eran personas menores? Las personas con las que se... Una de 28 años y el otro muchacho lo engaña. Esto está en las escuchas telefónicas, que él, sin saber que está siendo escuchado, él dice de que fue engañado por este muchacho que le dice que es mayor y resultó después tener 16 años. Pero entonces, esos son los dos casos que se le achacan a mi asistido Charpenet. Doctor Trindade, por lo que usted dice, las imputaciones a Charpenet serían menores a las de Corazza. Entonces le pregunto, ¿por qué lo dejaron libre a Corazza y a Charpenet no? Y en todo caso, si lo dejaron libre a Corazza, si fue un error. A ver, yo no voy a hacer un paralelismo con Marcelo Corazza, porque no me corresponde por una cuestión de ética profesional que el abogado de él ejerza la defensa de Marcelo Corazza o que se manifieste al respecto. Yo voy a opinar sobre la cuestión técnica de él, que ya lo dije, sí. Pero en cuanto a mi asistido, yo considero desde el punto de vista técnico que él fue un presta oído. O sea, él en todas las escuchas que hay pregunta, ¿sí? Y asiente preguntándole, ¿te viste con fulano? ¿Estuviste con sultano? ¿Qué te dijo menganito? O sea, tenía son todas relación... charlas que parecerían charlas de una persona. Voy a utilizar un término, son las 5:50 de la tarde y no puedo tocar temas, pero aparentemente se excitaría con ese tipo de no, doctor, conversaciones. Perdón, ¿no? Tiene toda la intención de un organizador de una banda. Todas esas preguntas es de alguien que lleva la agenda. Mire, a ver, yo no comparto para nada lo que usted dice de mi asistido, porque un organizador sería, como bien el ilícito penal lo pide, tienen que tener estas características para hacer una banda de trata. Primero, captar. Charpenet jamás captó a nadie. Segundo, trasladar. Charpenet jamás trasladó a nadie. Y tercero, recibir, acoger. Y Charpenet jamás recibió y jamás le dio vivienda o le dio asilo a ningún menor que Corazza se haya sí captaba, doctor, según lo que pudo ver usted, que tiene acceso a la causa. ¿Cómo? ¿Corazza sí captaba menores? No, desde el punto de vista mío, no. Pero doctor, mayores de edad. Aventura. Mayores de edad, porque se habla de un chat. Bueno, se habla, no, hay un chat concreto con un futbolista que sería de Temperley, de 18 años. ¿Eso lo compromete? Digo, por más que tenga 18 años, si él lo captaba, le pedía material pornográfico y luego hacía un negocio de eso, ¿es un delito? Mire, yo por lo que vi en ese chat al que se refiere usted, desde el punto de vista mío, quedó todo en grado de tentativa, porque eso nunca se dio. Este menor jamás mandó ningún material,
jamás se vinculó con nadie. Es más, desde el punto de vista de ese chat, insisto, se ve a una persona que se enoja por haberle dado los datos de él sin su consentimiento. Y eso no es menor, ¿eh? Sí. Le pregunto porque, de acuerdo a lo que estoy entendiendo, usted de alguna manera está como mal dispuesto con el fiscal de esta causa, con Lugones. Veo no, que... Alguna... No, no. A ver, no, corríjame. No, para nada, corríjame. No, no, para nada, para nada. Yo no estoy en desacuerdo con... A ver, el fiscal hace su tarea de acusar y él cree que los elementos que tienen, sostienen y apoyan esta acusación que hace sobre todas las personas. Por lo tanto, está haciendo su tarea y es su trabajo. Así como el mío es demostrar que Charpenet es ajeno a todo lo que no, se le imputa. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque el mismo fiscal, estoy hablando del fiscal Lugones, es el mismo fiscal que está en la causa de Jay Mamón, que en determinado momento quien hizo una denuncia en contra de Jay Mamón, que en este caso estoy hablando del joven Lucas Benvenuto, hizo, digamos, una referencia de queja debido a la poca participación y poca investigación que tuvo Lugones. Evidentemente, por lo que usted dice, ahora Lugones se ve que se puso los pantalones largos y se puso en el lugar justamente de raspar e investigar una causa que no lo hizo en otro momento. Bueno, esas son palabras suyas, las no cuales son mías, respeto. Son mías. Sí, no, no, por eso. A ver, son dos causas completamente distintas, Luis. Son dos causas completamente diferentes. La de Jay Mamón con esta causa. ¿Por qué? Porque a Jay Mamón se le imputa haber estado con un menor. Sí. Eso es un tema que será delito o no, depende de que lo investigue la justicia, qué tiempo, en qué momento y qué es lo que pasó entre ellos dos. Pero acá se está hablando de otra cosa que es mucho más grave. Acá se está hablando de una organización, sí, y hay que ponerle las comillas a esto, que se encarga de tratar menores de edad. Sí, que Coraza, entonces, doctor, le pregunto técnicamente, que Coraza haya distribuido el contacto de una de las personas, suponga, bueno, seamos benévolos y creamos que era un simple, entre comillas, consumidor Coraza, pero a partir del momento en que empieza a distribuir en una red el contacto de este joven en contra de su voluntad, porque de hecho se lo recrimina, ¿podemos estar hablando de red de trata a partir de ese elemento? Lo que pasa es que yo estoy completamente en contra de que esto sea una red de trata. Yo estoy en contra. ¿Por qué? Porque no se ha demostrado que se han traído menores, o sea, que se han reclutado, se han trasladado y se han entregado. Eso no está demostrado en la causa. Lo dijo Coraza. Sí, por ahí, doctor, vemos una clara postura. Él es abogado defensor, entonces lo entiendo. En este caso, le quiero hacer una pregunta por ahí desde otro punto de vista, y que es interesante en esto, porque se abrieron estos mensajes, y por esta apertura que se hizo, Coraza tendría que volver a estar detenido. Lo que a mí en principio me extraña que no se lo haya comentado a su abogado. ¿Él aportó ahora un perito de parte para cuando se hizo la apertura de este teléfono? Porque usted lo está viendo ahí en el expediente. ¿Aportó Coraza un perito de parte para ver realmente si esos mensajes son los que son? Mire, tengo que serle completamente honesto. Yo sobre la defensa de Coraza, sí, y sobre lo que están haciendo en el tema Coraza, estoy completamente ajeno. Yo estoy abocado a la defensa de Charpenet. Y como tanto Coraza dijo que no lo conoce a Charpenet, como Charpenet dijo no conocer a Coraza, la verdad que yo, si él presentó perito de parte o si no lo presentó, es tan voluminosa la causa, es tan amplia, es tan grande, que la verdad que no se lo puedo contestar. En esta causa que es tan importante, se ve que la postura del fiscal es clara, porque él debe tener o manifiesta tener elementos como para imputar a su asistido también. Mire, de hecho, él está con prisión preventiva y está privado de su libertad. Ya le declararon la preventiva, ya se la concedieron, pero... entonces. No, ya está detenido desde el día cero, Charpenet. Doctor, ¿cómo tiene que terminar esto según su postura, más allá que es el abogado de uno de los imputados? ¿Cómo tendría que terminar?
porque hoy a Coraza los tenía por ir a buscar a la policía. ¿Cuál sería la resolución correcta? Mire, desde el punto de vista mío, insisto, usted está hablando con un defensor de uno de los acusados. Por lo tanto, yo voy a hacer a la defensa de mi asistido. Mi asistido es ajeno, y esto se lo voy a decir hoy, el mes que viene y el año que viene. Es ajeno a una red de trata de personas conformando una asociación ilícita para tal fin. ¿Y por qué le digo esto? Porque, insisto, como le dije anteriormente, y le pido disculpa que se lo reitero, no hubo captación, traslado, ni recepción por parte de Charpenet. Lo que significa que si él no formó parte de ninguna de esas incidencias, no se lo puede invocar como que es partícipe de una red de trata de personas. ¿Por pero qué? Perdón, porque, doctor, por ahí, doctor, defendido tiene, fue procesado por coautor de delito de asociación ilícita, trata de personas agravado por la cantidad de víctimas, perpetrado en contra de menores de 18 años y aprovechándose de su situación de vulnerabilidad. ¿En qué parte, digamos, usted debe tener el expediente o lo que se resolvió hoy, digamos, en qué parte él no estaría implicado si se lo acusa de todo esto? Digo, ¿alguna prueba debe tener el fiscal de perfecto. Su relación yo le hago con, una pregunta. De su yo relación una, con Coraza y con el resto? Bueno, yo le hago una pregunta a usted, que veo que está muy bien informada con el tema de la carátula de mi asistido. Dígame, ¿cuántas víctimas lo acusan a Charpenet? ¿Cuántos qué, perdón? ¿Cuántas víctimas? ¿Cuántas víctimas lo acusan a Charpenet? Declaran dos personas, que lo, obviamente esas víctimas están, su identidad está protegida. Perfecto. ¿Y lo están acusando a él? ¿A mi asistido? Doctor Trindade, ¿usted nos podría esperar un poquito, doctor? Necesitamos poner un corte, pero necesitamos también seguir conversando con usted acerca de este tema. ¿Nos puede esperar unos minutos? ¿Sí? Fantástico. Sí, es inminente la detención de Marcelo Coraza. Estamos hablando con el abogado de otro de los acusados, Charpenet, mencionado muchas veces a lo largo de la investigación de esta situación. Estamos allí en la casa de Marcelo Coraza. De un momento a otro, entonces, podría estar saliendo Marcelo Coraza. Lo estarían deteniendo, ¿eh? En instantes solamente están allí nuestros compañeros, está nuestro móvil y vamos a estar compartiéndote minuto a minuto todo lo que va sucediendo. Enseguida retomamos. Antes te cuento, Arte Stamp presenta su puerta blindada de madera con estructura interna de acero y de muy fácil colocación. En menos de 2 horas tenés la puerta colocada y sin dañar el marco. Cuenta con cerradura digital, con acceso por huella digital o código. Si estás en San Martín, te esperamos en Aberturas Ruta 8, Avenida Ricardo Balbín 4114. La mejor combinación entre tecnología y seguridad. Búscanos como @artestampaberturas y conoce nuestros productos. Arte Stamp, tu puerta al mundo. Mirá. Arte Stamp presenta lo último en tecnología y seguridad. Cerradura digital inteligente. Disponible en línea blindada, línea 2000 y pivotante. Conozca nuestros productos en las principales casas de aberturas de nuestro país. Si todavía no probaste el Alad líquido para diluir, este nuevo tamaño es para vos, porque rinde 9 lavados y viene con una botella reutilizable de regalo para que lo puedas preparar y además te ayuda a ahorrar hasta un 20%. Contanos, Charlie. Así es, Cari, nuevo Alad líquido para diluir, imbatible contra las manchas. Probá el pequeño gigante del lavado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y un lavado gratis. Tenés con el nuevo ala líquido para diluir de 150 mililitros que se transforman en 900 de máxima remoción de manchas. Prueba el pequeño gigante del lavado. Como todos sabemos, estamos en tiempos complicados. Si necesitas efectivo, tengo la solución. Anda a Cabildo 2114 y podrás vender oro, alhajas antiguas, brillantes, relojes importantes al mejor precio del mercado. Contanos, Charlie. Acordate, Cari, Cabildo 2114, casi esquina Juramento. Y como dice Chiche, donde respetan el valor de tus afectos. Teléfono 4787-4400 o al WhatsApp 11-6263-5877. Mira. Si tenés que vender oro, alhajas antiguas o relojes importantes, anda a Cabildo 2114, porque además de la mejor cotización, siempre respetan el valor de tus afectos. Cabildo 2114, casi juramento.
Si es hora de cocinar, es hora de activar el modo Sabora. Wokea, hornea, pechuguea, picotea, rebosa, rellena, entona, improvisa, vos manda. ¡Apalala! Activa el modo Sabora y crea. Ledesma presenta Azúcar Rubio Mascabo. Más puro, más real, más rubio, más cabo. Ahora tus días, disfrútalos con más sabor y todo el aroma. Próbalo. Los síntomas de la acidez estomacal son más que un simple dolor. Cuando lo vemos por dentro, entendemos lo que se siente, como un ácido quemando las paredes de tu estómago. Genoprazol disminuye la producción de ácido, neutralizando la acidez y aliviando tu malestar rápidamente. Genoprazol para la acidez. Genoprazol para la acidez. Las articulaciones son los engranajes que nos mueven, pero sufren el desgaste, se vuelven rígidas y generan molestias. Llegó Infiltrex Polvo, único con dos tipos de colágeno para huesos y articulaciones, con ácido hialurónico y vitaminas esenciales. Ayuda a robustecer las articulaciones, evitando el roce de los huesos. Un vaso de Infiltrex Polvo todos los días y volvé a moverte. Nuevo Infiltrex Polvo. Control, alerta Next, necesita ayuda. Alerta Next, necesita ayuda. Cuando la gripe te invade, necesitas más. Necesitas Next. Su fórmula combina cuatro potentes activos en un solo antigripal. Paracetamol, butetamato, fenilefrina, cafeína. Next alivia todos los síntomas de la gripe a partir de los 30 minutos. A los síntomas de la gripe, deciles Next. Finalizamos más de 3.200 obras en todo el país. Y detrás de ese dato, mejoramos las condiciones de vida de millones de argentinas y argentinos. Primero la gente. Ministerio de Obras Públicas. Argentina Presidencia. A veces siento que no me pasa el aire. Vivo en tensión. Siento que no puedo tragar. Cancelo planes. La ansiedad es un mecanismo adaptativo. Nuestro cerebro reacciona como si estuviésemos en peligro. Pero créeme que no siempre lo estamos. Armonil te puede ayudar a aliviar tu mente y a restaurar tu tranquilidad. Probá 2 semanas con Armonil. Con Armonil no estás solo. Como tantas mujeres... ¡Ya voy! Tengo pérdidas de orina y no me avergüenza. Entonces, ¿por qué usamos toallas de menstruación para esas pérdidas? Las toallas Tena Discreet parecen iguales, pero están diseñadas para funcionar diferente. Te protegen de los goteos, el olor y la humedad. Así te mantienes seca por más tiempo. Bien seca. Te mantienes seca y segura. Protege como Tena. El preservativo sigue siendo una de las mejores maneras que tenemos de prevenir el VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Úsalo. El test de VIH es para él, para ella, para ella, para mí y también para vos. Si el resultado es positivo, vas a poder empezar el tratamiento cuanto antes y vivir como si no tuvieras el virus. Una persona con VIH en tratamiento que mantiene el virus indetectable de manera sostenida no tiene posibilidad de transmitirlo. Me cuido, nos cuidamos. El test es gratuito, voluntario y confidencial. Indetectable, igual, intransmisible. Aunque no lo gritemos a los cuatro vientos, somos millones los que tomamos esta bebida sana y rica. Por eso, tomadores de mate cocido, llegó la hora de decirlo. Oh, sí. Cocido Tarahui. Me gusta, lo tomo. ¿Y qué? ¡Está la comida! I've been really trying. La salteña, sabor irresistible. Padres y madres cuentan con tanta información que a veces se sienten agobiados. Podría ser yo. ¿Sabes lo que me gusta de mi papá? ¿No sabes los cuentos que inventa mi papá? Descubrí
descubrir que las cosas pueden ser blanco y negro a la vez nos permite conectar más. Entrá en disfrutemosdeljuego.com y viví la experiencia completa. Oreo, nunca dejes de jugar. ¿Sos auténtica en tu estilo? Y sabes cómo expresarlo. Las nuevas colecciones 13M son para vos. Crea el look que deseas, con tratamientos y productos de styling inspirados en lo mejor del salón. Potencia tu estilo con calidad profesional. 13M. Tus poros se ven así. Hidratás tu piel pero no se cierran. ¿Y con los años notas que aumentan de tamaño? Con el paso del tiempo la piel pierde elasticidad, aparecen las arrugas y los poros se agrandan. Vagovit Prolifting con pura vitamina A aumenta la producción de colágeno, recuperando la elasticidad de la piel y refinando los poros. Usala y vas a notar la diferencia. No es un filtro, es tu piel que se ve mejor con Vagovit Facial Prolifting. ¿Dolor de garganta? 8 de cada 10 dolores de garganta son causados por virus en los que el antibiótico no es necesario. Mejor toma Strepsils, que trata el síntoma del dolor por más tiempo con su doble efecto analgésico y antiinflamatorio. Actúa en tan solo 2 minutos y dura hasta por 4 horas. Decile chau al dolor de garganta con Strepsils Intensive. Es natural que teniendo una vida alejada del sol y del aire libre, los huesos comiencen a debilitarse y se manifiesten problemas en la salud ósea. Probá con vitamina D3 de Natural Life. Cuando la vida te da a elegir, que sea natural. Natural Life, un cambio natural. Sale la tos, pero la flema no. Sácala con Tucol. Su fórmula con miel y tomillo diluye la viscosidad de la flema para expulsarla fácilmente, suavizando además la irritación de tu garganta. La flema se va, tu tos también. Tucol, el expulsador de tos y flema. ¿Ya probaste el nuevo serum de vitamina C de Garnier? 8 de cada 10 personas dicen que es su favorito. Yo lo amo. Su combinación de activos con vitamina C reduce las manchas y deja mi piel súper luminosa. Está aprobado por Cruelty Free International y testeado con dermatólogos. Prueba el serum de vitamina C de Garnier, naturalmente. A veces con una gota de alcohol alcanza para que suframos los síntomas de la resaca. Sentís que la cabeza te da vueltas, tenés una revolución en el estómago. Para eso tengo una fórmula. Falgos. Empezamos con 25 miligramos de hidróxido de aluminio, 50 miligramos de hidróxido de magnesio. A estos dos antiácidos los combinamos con paracetamol, aspirina y 33 miligramos de cafeína. El resultado, un comprimido bicapa de Falgos. Falgos, el momento en que termina la resaca. Dermagloss Facial Ultra. Ultra hidratación, ultra firmeza, ultra volumen, ultra estructura. Tu vida tiene momentos, tu piel también. Dale lo que necesita con Dermagloss Ultra. Una línea para cada etapa de tu vida. Las mejores promociones para tus vacaciones de invierno están en Despegar. Compra tu viaje completo a los mejores destinos de nieve en hasta 12 cuotas sin interés. Además, hasta 50% de descuento en paquetes a Brasil, Miami, Punta Cana y más. Tus vacaciones de invierno están en Despegar. Vivir viajando. ¿Dolor de garganta? 8 de cada 10 dolores de garganta son causados por virus en los que el antibiótico no es necesario. Mejor toma Strepsils, que trata el síntoma del dolor por más tiempo con su doble efecto analgésico y antiinflamatorio. Actúa en tan solo 2 minutos y dura hasta por 4 horas. Decile chau al dolor de garganta con Strepsils Intensive. Espera, este no es nuestro color de pelo natural. Claro que es natural. Porque lo natural es elegir. Si elegís teñirte, hacelo con Isue Eco Queratina. Más restauración, más resistencia. ¿Tu pelo elige cuidar el planeta? DAB creó el nuevo DAB Real Poder de las Plantas para cuidar tu pelo y el planeta. No es un shampoo más, es la primera línea natural de DAB a base de plantas. Sin siliconas, sulfatos ni parabenos. El poder de las plantas se une al cuidado de DAB. Ahora podemos tener un pelo brillante, fuerte y nutrido como el mundo que queremos. Nuevo DAB Real Poder de las Plantas. Cuida tu pelo y el planeta.
De lunes a viernes, noches brillantes te esperan en América. A las 20, LAM no para de romperla. Siempre imperdible, siempre con Ángel. A las 22:15, Bucha al Dente. Entrevistas, buen humor y canciones junto a Fer. Y a las 23:15, Polémica en el Bar. Un clásico que nunca pasa de moda. Ahora conducido por Marcela Tiner. Noches brillantes te esperan en América. I want you to know that I love you so. Volvieron los super miércoles con la del Santander. Tenés hasta 35% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés en las mejores marcas y shoppings. Y si cobras tu sueldo en el banco o si tenés Select, tenés más beneficios exclusivos con tus tarjetas Santander Visa sin tope de reintegro. Contanos más, Charlie. Claro que sí, Cari. Acumula beneficios pagando con QR en modo desde la app Santander. Seas quien seas, ahorrás con la del Santander. Vení, que te quiero contar un secreto, sí, a vos. Mira, Collagen Full Life, esta es la fórmula más completa para que tu piel, tu pelo y tus uñas recuperen toda su belleza y vitalidad, reforzando todo tu sistema inmunológico. Así es, Cari, porque Collagen Full Life de Bydarm Laboratorios es colágeno hidrolizado bebible, con una fórmula de 9 componentes que lo vuelve el antioxidante potenciado más completo del mercado. Mira. Collagen Full Life te brinda 5 beneficios: más oxigenación celular, más elasticidad para tu piel, más fuerza para tu pelo y uñas y refuerza tu sistema inmunológico. Collagen Full Life, tu piel a full. Consulta a tu dermatólogo. Bueno, muy bien, tenemos en comunicación al doctor Hugo Trindade. Te pido, Diego, a ver si podemos dejarle una pregunta planteada. Trindade, abogado de Charpenet. Diego, ¿qué le preguntamos? Al doctor Trindade, recién había hablado con Paula Galoni respecto a qué era lo que involucraba a Charpeneta, uno de estos 4 personajes que habrían formado parte de la asociación ilícita. Estaba viendo los chats, ¿no? Elijo una frase nada más. Dale. Te la dejo picando y tiene que explicar, ¿no, Trindade, que es el abogado, a qué se refería Charpenet con esto? En diálogo con Angelotti, con el cabecilla. Te estoy diciendo que hace 2 años... Ahora tiene 18, por el chico, es decir, a los 16. Sí. Ya pasó todo. Ahora el chabón está terminando el secundario y quiere laburar, obviamente. Le pregunta a Angelotti, ¿es de la zona? Sí, de Ruta 9, del barrio Las Tunas. Y el otro le dice, sos un capo, boludo. Eso es como comer carne de ternera. Ah, la, la. Bueno, vamos a Esa ver. Esa es una de las tantas conversaciones. Perfecto. Después, ¿cómo se explica esto? Le vamos a pedir entonces al doctor Hugo Trindade que nos explique, dentro de sus posibilidades, en un instante solamente, a qué hace referencia su defendido, el señor Charpenet. ¿Carne de primera, dijiste? Sí. Refiriéndose a un chico de 16. Carne de ternera. Carne de ternera, refiriéndose a un niño de 16 años. Enseguida vamos con el doctor Trindade, ¿eh? Antes, contarles que hay una nueva forma de decir te amo. A ver, Charlie. Te quiero pedir, Cari, que a partir de hoy, cuando lo digas, uses una aceituna. Mira. Quiero que a partir de ahora, para decir te amo, en lugar de un corazón, uses una aceituna. Quiero que el yo te amo ahora sea yo te amo. Muy bien, sí, 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 estamos en vivo, estamos desde la casa del señor Marcelo Coraza, el productor de Telefe, el primer ganador del Big Show, Gran Hermano, un hombre que a finales del mes de marzo detonó con una serie de denuncias en su contra, estuvo detenido, privado de su libertad algún tiempo, luego salió, dijo que era inocente y ahora es inminente la detención. Estamos allí en vivo, en la puerta de su casa. La detención puede darse de un momento al otro, pero además también estamos en comunicación en vivo con el doctor Hugo Trindade, abogado de Charpenet, también involucrado en esta causa, y tenemos mucho todavía para preguntarle a él, para seguir investigando, ¿eh? Antes déjame contarte, por las noches, si te acalambran los pies o las piernas, llegó a la Argentina Artrostop Calambres. El 70% de las personas mayores de 50 años siente calambres nocturnos de piernas, pantorrillas o pies. Estos espasmos musculares se deben a la insuficiente ingesta de ciertos minerales y vitaminas. Artrostop Calambres, con extracto natural de banana, magnesio, calcio, potasio y vitamina E, te brinda diariamente el comienzo.
complemento que necesitas. Se prepara como un rico jugo y viene en sobrecitos de bolsillo que podés comprar de a uno. Para tus calambres, Artrostop Calambres el rojo. Y para los que no pueden ingerir azúcar, Artrostop Calambres sin azúcar el verde. Ahora también en cajas de 4 sobrecitos de venta en farmacias. Momento, último momento, novedades de Coraza, Diego Cebes. Decisión del abogado de Marcelo Coraza, se acaba de entregar Marcelo Coraza, lógicamente el abogado sabía de este procesamiento, de esta orden de la justicia, de volverle a dictar la prisión preventiva y la decisión que tomó Marcelo Coraza, asesorado por su letrado, fue de entregarse espontáneamente. Ya había salido del domicilio más temprano. Claro. Y se entregó a la justicia y ahora difícilmente salga, digo, porque una vez, recordemos, se lo había detenido preventivamente, su abogado había pedido la eximición de prisión, lo liberaron y ahora la justicia encuentra nuevas pruebas, revisa esa decisión, mejor dicho, de haberlo liberado y dicta la prisión preventiva, lo cual hace que Marcelo Coraza vuelva a la cárcel. Y lógicamente asesorado por su abogado y sabiendo que su situación se complicó, se ha entregado. Perfecto, muy bien, muy bien. Esa es la información de último momento. Enseguida vamos a seguir conversando con el abogado de Charpenet, que también debe estar sorprendido con esta noticia. Luego también el doctor Merlo aquí nos va a contar de qué se trata, cuáles van a ser los próximos pasos. Enseguida vamos con eso. ¿Querés lucir un pelo con más fuerza, con más volumen y brillo? Entonces probá Mega Sistin Blocker con su exclusiva fórmula que ayuda a disminuir la caída del cabello. Mega Sistin Blocker, mira. Se quiebra y se cae todo el tiempo. Los cambios hormonales, el estrés o la mala alimentación pueden provocar la caída de cabello. Nuevo Mega Sistin Blocker con L-Sistin y Cucurbita. Ayuda a bloquear la producción de la hormona DHT, disminuyendo la caída. Mega Sistin, salud desde el interior. Dulcera. Ser o no ser aventurero. Está bueno ser tal como sos sin sentir molestias en la panza. Ser tal es tu aliado para aliviar los dolores y malestares digestivos. Ser tal, qué felicidad sentirse bien. Si es hora de cocinar, es hora de activar el modo Sabora. Wokia. Hornea. Pechuguea. Picotea. Rebosa. Rellená. Entoná. Improvisá. Vos manda. ¡Apalala! Activa el modo Sabora y crea. Cuando se abre una caja Arcor, arranca la fiesta. ¡Llegó el postre! ¡Llegó la fiesta! Bombones en casa. Listo el postre. Se quiebra y se cae todo el tiempo. Los cambios hormonales, el estrés o la mala alimentación pueden provocar la caída de cabello. Nuevo Mega Sistin Blocker con L-Sistin y Cucurbita. Ayuda a bloquear la producción de la hormona DHT, disminuyendo la caída. Mega Sistin, salud desde el interior. Ledesma presenta azúcar rubio mascabo. Más puro, más real, más rubio, más cabo. Ahora tus días, disfrútalos con más sabor y todo el aroma. ¡Próbalo! Poet te da un doble beneficio. Fragancias intensas y duraderas con esa limpieza fácil y efectiva que buscas. Poet, sentí tu casa. Descubrí Poet, alegra tu día y disfruta más tu casa.
¿Hicieron la tarea? Sí, mamá. ¿Tomaste tu remedio? Sí. Qué bueno que todos están bien. Fiebre, congestión nasal, dolor de cabeza. Ahora nos toca a nosotros cuidar a mamá. Next Té Forte. Te hace sentir bien. Tiene buen sabor, mamá. Para mí, muy bueno. Sabor miel y limón. Sabor de amor. Next Té Forte. Un efectivo alivio para los síntomas de la gripe. Logramos que 2,5 millones de personas accedan al agua segura y cloacas. Y detrás de ese dato, más argentinas y argentinos acceden a mejores condiciones de vida. Primero la gente. Ministerio de Obras Públicas. Argentina Presidencia. Nuevo Serum Ojo Revitalift de L'Oréal París, con 2,5% de ácido hialurónico más cafeína, con triple aplicador. Rellena líneas de expresión y reduce las ojeras oscuras. Resultados comprobados por consumidoras y dermatólogos. Nuevo Serum Ojos Ácido Hialurónico de L'Oréal París. Probá Ultra Corega Max Fijación Más Sellado. Fijación más fuerte y bloqueo de hasta 5 veces más partículas de comida. Disfruta el placer de comer lo que quieras con Ultra Corega Max Fijación Más Sellado. Y para una sensación de frescura duradera, probá el nuevo Ultra Corega Max Fijación Más Frescura. ¿Qué quiere decir que te doy cringe? Con Serenito hablas el mismo idioma que tus hijos. Ellos quieren rico, vos nutritivo, pero todos dicen Serenito, porque está hecho con 90% leche fresca La Serenísima. Y su nueva receta es 100% libre de sellos. Serenito, rico y nutritivo. Alta dupla. La magia del agua llega a Cajita Feliz. Descubran la diversión bajo el mar con uno de los 8 juguetes en Cajita Feliz de La Sirenita de Disney. Solo en cines. ¿Dolor de garganta? 8 de cada 10 dolores de garganta son causados por virus en los que el antibiótico no es necesario. Mejor toma Strepsils, que trata el síntoma del dolor por más tiempo con su doble efecto analgésico y antiinflamatorio. Actúa en tan solo 2 minutos y dura hasta por 4 horas. Decile chau al dolor de garganta con Strepsils Intensive. Corte. ¿Qué tal estuvo? Estuvo buenísimo. Bueno. ¿Ay? ¿Está bien? Sí, qué hueso fuerte. ¿Cuál es tu secreto? Simple. Simple calcio más vitamina D. Son 2 gomitas diarias y además son riquísimas. Simple VitaCal ayuda a incorporar la dosis diaria de calcio y vitamina D que necesitas a partir de los 30 para huesos más fuertes, sanos y resistentes. No esperes más. El momento de cuidarte es ahora. Es simple. Con el aval de Arcor y Vago. En Flow, sigue el agite. Volvé a disfrutar de una noche a puro rock, junto a La Planadora y todos sus invitados. Porque un festejo inolvidable no puede disfrutarse solo una vez. Reviví Divididos, solo en Flow. Llegó Fastix Exterior, el sellador para arreglar fácil y rápido todas las filtraciones que hay afuera de tu casa. Hola, Jorgito, ¿cómo andás? Me llegó un video tuyo. Qué lateral. Tengo una duda. ¿Te pusiste los botines? O los patines, no llego a ver bien en el video. Para los videos que se filtran no tenemos solución. Para las filtraciones de afuera de tu casa, sí. Volví el clásico y está cada noche más divertido. Es una alegría que me puedan recibir en el bar porque en casa de gobierno estoy más solo que mi pobre angelito en Navidad. Me imagino. A las mujeres que conducen no estoy acostumbrado a llevarle la contra. Polémica en el bar. 60 años con Marcela Dinar. Cada día los quiero más. Esta noche a las 23:15 por América. Los síntomas de la acidez estomacal son más que un simple dolor. Cuando lo vemos por dentro, entendemos lo que se siente como un ácido quemando las paredes de tu estómago. Genoprazol disminuye la producción de ácido, neutralizando la acidez y aliviando tu malestar rápidamente. Genoprazol para la acidez. Genoprazol para la acidez. Es natural que teniendo un estilo de vida sedentario y poco saludable, el colesterol suba. Probá con Omega 3 Synergy de Natural Life. Cuando la vida te da a elegir, que sea natural. Natural Life. Un cambio natural. Este año cumplí 40 y creo que lo único que no cambió es que sigo usando asepsia. Cuando era chica, como a todas las de mi escuela, asepsia me sacó todos los puntos negros. Y cuando se me ocurrió dejarlo, la piel se me puso mal. Por eso no lo dejo más. Me limpia, me exfolia, es lo que necesito. Asepsia, piel pura, siempre. Mil veces nos caímos. Y más de mil veces nos levantamos. Sufrimos golpes, esguinces y también torceduras. Con el esfuerzo vinieron las contracturas, pero el poder analgésico de Ratisalil es imparable, porque penetra, se expande por los tejidos afectados y con su poder analgésico y antiinflamatorio trae alivio, un alivio para cada dolor. Eso es Ratisalil.
Encontralo en todas las farmacias del país. Cuando un pelo no está bien, lo primero que reviso es la piel del cuero cabelludo. ¿Sabías que esa piel envejece 6 veces más rápido que la del rostro? ¿A vos te hace falta un shock de Baobab Capilar? Tiene pura vitamina A que regenera la piel del cuero cabelludo. Y unos ingredientes naturales extraordinarios que le dan vida a tu pelo. Baobab Capilar, tu pelo ya tomó su vitamina. Me encanta disfrutar de la comida. Y me encanta Patagina, porque me hace sentir bien. 30 a 40 gotas de Patalgina ayudan a nuestro hígado a aumentar la producción de bilis y a sentirnos bien. Lo tenés que probar. Con Patalgina, sentite siempre bien. Se habla mucho de las cosas que salen mal, pero muy poco de las otras, las cosas que siempre salen bien. Un beso de un hijo, mirarse a los ojos, escuchar. Tienen menos rating, pero ahí están, saliendo siempre bien, como Matarazzo. Que siempre sale bien. Matarazzo. Elegís disfrutar. 70% cacao. No sabés lo que queda al volcán de chocolate. Cambia la cara también, porque estás muy... Hacé tus postres intensamente más ricos con los nuevos chocolates Águila 60 y 70% cacao. Águila. Soluciones que enamoran. ¿Dolor de garganta? 8 de cada 10 dolores de garganta son causados por virus en los que el antibiótico no es necesario. Mejor toma Strepsil, que trata el síntoma del dolor por más tiempo con su doble efecto analgésico y antiinflamatorio. Actúa en tan solo 2 minutos y dura hasta por 4 horas. Decile chau al dolor de garganta con Strepsil Intensive. Alcemos nuestras cucharas por todas esas comidas que no llegaron a las redes. Platos reales, más ricos y con toda la cremosidad que solo Casancrem te puede dar. Casancrem, indiscutiblemente el queso crema de tus comidas. ¿Sabías que tu vuelo a Europa con Iberia puede ser mucho más premium? Descubrí la clase turista premium y empecé a volar a otro nivel por muy poco más. Viví una nueva experiencia a bordo con más entretenimiento, más espacio y comodidad. Una forma de volar tan confortable que el viaje se te va a pasar volando. Bienvenido a la clase turista premium de Iberia. Europa más cerca tuyo. ¿Tu pelo elige cuidar el planeta? DAB creó el nuevo DAB Real Poder de las Plantas para cuidar tu pelo y el planeta. No es un shampoo más, es la primera línea natural de DAB a base de plantas, sin siliconas, sulfatos ni parabenos. El poder de las plantas se une al cuidado de DAB. Ahora podemos tener un pelo brillante, fuerte y nutrido como el mundo que queremos. Nuevo DAB Real Poder de las Plantas. Cuida tu pelo y el planeta. Significa que tus hijos se sienten bien. Mejorar niños con paracetamol ayuda a bajar la fiebre y aliviar los dolores que sienten tus hijos. Claro que sí, Cari. Si es paracetamol, es Mejoral para niños. Mira. Mejoral para niños sabe que llegar a tu casa y encontrarla dada vuelta solo significa una cosa. Que tus hijos se sienten bien. Mejoral para niños con paracetamol. Mejoral para niños, tranquilidad para padres. De esta manera, entonces, tal cual lo estábamos diciendo, se entregaba Marcelo Corazza. Esto ha sucedido hace instantes solamente. Era inminente la detención, pero de esta manera, entonces, ha decidido, junto a sus abogados, hacerlo de manera voluntaria. Soy Pacha al 1100. Allí se entregó en la sede de trata de personas. No sé si identifican cuál es el que está atrás del de negro... Con un buzo tipo gris. Canguro. Sí, tipo azul. Color azul. Y creo que tiene una gorra. Al sí, dice que está tiene una gorra en la cabeza, obviamente con las cabezas para abajo. Está hermanas. Sí. Es parte de la familia, tal cual, Diego, porque cuando estaba en la casa y llegó a la casa, la misma gente que está ahora ahí fue la gente que lo recibió. Esa con mujer estaba también en la casa recibiéndolo cuando había salido en liberación, ¿eh? El mismo grupo familiar. Qué trauma familiar. Sí, la verdad. Qué desesperante, todo. La verdad que sí. La verdad que sí. Porque... independientemente de lo que hizo, que de ser cierto es gravísimo, la familia
descubre a un personaje desconocido, ¿no? Sí, pero sin jamás embargo... ¿Jamás imaginaste que tu hermano podías ser capaz de hacer lo que la justicia dice que hizo? Sí, sin embargo sigue siendo tu hermano y sin embargo allí está su familia acompañándolo, sosteniéndolo, custodiándolo y cubriéndolo de las cámaras. ¿Eh? Igual, ¿se acuerda que había, cuando estuvimos en el móvil, que decíamos que habían mezcla de sentimientos, ¿no? Por un lado estaba la alegría y por otro lado la angustia y gritos y reclamos. Todo eso lo escuchamos. Yo estaba haciendo el móvil en vivo para la tarde y se escuchaba eso. Gritos, ¿no?, de desahogo, ¿no, Mati? De desahogo y también pidiendo explicaciones. Creo que la familia pedía explicaciones. Había enojo también, y lo dijimos públicamente. Habían enojos. No era todo euforia. Era, ¿qué pasó? Sí, contanos. Perdón, pero entrar con alguien que está, digamos, yendo a lo están acompañando, lo están rodeando, lo están muy apoyando. Íntimo momento, muy íntimo. Digo, no, está bien, muy íntimo, pero también están dando la cara por él. Y bueno, la es la familia. En las buenas y en las malas, Paulita. Sí, no, Karina, no, pero en las buenas y en las malas. Ante la acusación que tiene. Terrible, ¿no?, la acusación. También igual no, deja hablar bien de su familia que está. No le, ¿cómo le va a soltar la mano, digamos? Pero también no, puede ser al revés, ¿eh? A ver, porque Cori... la familia ahora se haya sentado con él. Puede que la familia haya escuchado otra cosa distinta y le dijeron, esto tiene que tomar otro camino, y lo estén acompañando para que tome otro camino. Una estrategia. Claro, puede ser o acompañarlo o puede ser vos tenés que hacer otro paso, tenés que ir a la justicia, contar otra historia. Puede ser que lo estén también asesorando para... si él contó otra historia en el último tiempo. Y también no nos olvidemos que él desde el momento uno dice soy inocente y tal vez sigue sosteniendo esa frase con su familia y su familia elige creer eso que él dice. Sí, que y todavía el hombre es inocente, ¿no? Hasta que la justicia diga otra cosa. Sí, sí, historia de contraste, ¿no? Digo, porque es de ser el arengador de Gran Hermano, uno de los éxitos televisivos del año, casi la cara visible, porque en un momento... después de muchos años de permanecer detrás de cámara como empleado de Telefe, como productor, había decidido dar un paso y al menos en las redes sociales se había convertido en la cara visible del programa. ¿Cómo pasar de eso a esto, no? Me acuerdo de esos 18 días que estuvo preso, desde el 16 de marzo cuando explota todo, al 3 de abril. ¿Cómo se hablaba de un hombre deprimido y lógicamente deprimido porque había pasado... del éxito que quizá había deseado durante años y un poco cohibido, sí, después de aquella exposición, después de Gran Hermano, a directamente volver a ese mismo infierno, sin juzgar lo que hizo, lo que no hizo, eso lo tendrá que juzgar la justicia. Pero ahora, ahí está la imagen de él entrando, entregándose, va a ser trasladado, lógicamente, a alguna alcaldía, va a ser detenido nuevamente... ¿Y cómo esa cabeza va a empezar a funcionar sabiendo que quizá no salga? Porque la pena en expectativa es de 3 a 10 años. Y sobre todo ser detenido por un delito que de probarse es de los más aberrantes y sabemos que las bienvenidas. ¿Qué va? En la cárcel, aquellos que cometieron ese tipo de delitos no son las mejores. ¿Y qué va a pasar también con este vínculo donde él figuraba como empleado de Telefe? Que lo planteaba también Luis Ventura, ¿no? Creo que hoy empieza a haber otro tipo de vínculo. Recordemos que cuando él llega a su casa, el que lo lleva a su casa es un amigo que es productor de esa señal, sí, que lo acompañó, que puso, entre comillas, mucha expectativa de que iba también poder volver a trabajar. Totalmente. Coraza decía, tengo reuniones para ver si vuelvo. También no, lo que me dicen que es capítulo terminado. Terminado. Tanto Jay Mamón como Marcelo Coraza... capítulo terminado, lógicamente que habrá que desvincularlos contractualmente, pero están dispuestos a pagar lo que haya que pagar con tal de preservar, sobre todo sí, por los cánones que tienen estas empresas internacionales, los principios morales. Bueno, en este caso se está investigando. En el caso de Jay Mamón ha quedado como inconcluso, porque esto de haberse prescripto el delito deja la situación... sin respuesta. Nunca se investigó. Nunca se investigó. Mismo fiscal. Tenemos al doctor Hugo Trindade, abogado de Charpenet, también involucrado en esta causa. Le quiero preguntar al doctor Trindade cómo lee esta entrega de Marcelo Coraza a la justicia. Y bueno, Karina, yo ya sabía, o sea, nosotros los que estamos en este tema imaginábamos que había una posibilidad muy fuerte.
a la espera de la apertura del celular, que bueno, uno nunca sabe qué es lo que se puede encontrar en un celular, ¿no es cierto? Uno siempre pregona por la presunción de inocencia de nuestros asistidos, que hasta que no haya una sentencia firme que lo condene, esa persona sigue siendo inocente. Totalmente, doctor Trindade, y a propósito de la apertura del celular, hace un ratito mi compañero Diego Esteves le preguntaba qué opina usted con respecto a un chat que hubo, un ida y vuelta que en donde realmente su defendido queda muy mal parado. ¿Podemos recordarlo, Diego? Claro, para hacer el ejercicio periodístico, porque muy bien Trindade nos pregunta, bueno, ¿en qué parte mi defendido forma parte o formaría parte de una asociación ilícita o del delito de corrupción de menores? Si hay una parte donde él, en conversación con otra persona no identificada en la causa, esta persona le dice que, pero el chico con el que estás, tiene 19, no, tiene 18, qué caramelo, dice este nene. Ay, por Dios. Y Charpenet, el defendido de Trindade, lo que dice es, no, pero te estoy diciendo que hace 2 años, ahora tiene 18, ergo, tenía 16, bueno, ya está, ya pasó todo, y el chabón ahora terminó el secundario y quiere laburar, obviamente, y el NN le pregunta, ¿es de la zona? Y él le da la localidad. El otro lo elogia, nene, lo elogia, le dice, sos un capo. Sí. Eso es como comer carne de ternera, más o menos, ¿no? ¿Y qué contesta Charpenet? No, es como comer caviar. Digo, Trindade, ¿a qué se estaba refiriendo Charpenet en esto? Me parece que es bastante explícito. Bueno, esa charla es la que yo manifesté, que él es engañado por esta precisa persona, que después dijo tener 18 años, pero habían pasado 2 años de la relación entre Charpenet con esta persona. Ajá. ¿Por qué digo esto? Porque él, sin saber que estaba siendo escuchado, sin saber que había una escucha de esa charla, él a su interlocutor, y Diego, fíjate que ese chat tenés que tenerlo vos, el que le dice, me engañó, porque yo le pregunté, ¿vos tenés 18 años? Y él me dijo, sí, porque no parecés, le dijo él. Y después, cuando cumple 18, le sale pidiendo dinero porque quería festejar su cumpleaños número 18. ¿Fue víctima de una extorsión su cliente? Perdón. Y ahí es cuando Charpenet le dice a él, ¿pero cómo? ¿No era que vos ya tenías 18? Me engañaste entonces. Hace 2 años que me estás engañando. Y ese chat está en la causa, ¿eh? Ese chat que yo digo pero está en la causa. Pero más allá de que está ese chat, habla de caviar, ¿no? En un momento, digo, el pensamiento está. Lo tiene, digo, si lo engañó o no lo engañó, el pensamiento está en lo que dice, es como comer caviar. Y habla de que quiere trabajar. Y aparte... A ver. Una cosa es que le pida trabajo, pero no está pidiendo trabajar de taxi boy o trabajar en la prostitución. Está pidiendo trabajo, trabajar de cualquier cosa que pero consiga. Doctor, se refirieron a él como caviar, como carne de ternera. Doctor Trindade, ¿de qué quiere trabajar el chiquito? Saber que había escucha, eso, las escuchas salen después cuando la fiscalía pide. A ver. Si yo llego a decir lo que yo pienso respecto a cuando hay conversaciones entre dos hombres, ¿sí? Sobre una mujer, sobre una chica, un amigo le dice a otro, fui a bailar y conocí a una chica. Sí. ¿Sí? Y este le dice, ¿y qué tal está? Es común entre los hombres. No, señor. Que él le diga... No, señor. Eso es una fantasía. Los varones no hablamos así. O sea, hay una fantasía acerca de la charla de vestuario que no es así. Nosotros no hablamos así. Nosotros no nos referimos despectivamente a la mujer. No la tratamos como carne de nada, doctor. A ver, pare un poco con el a ver, le digo. ¿Sabe lo que pasa? Pero por favor. ¿Sabe lo que ocurre? Usted quiere ser políticamente correcto. No, soy normal, querido. Soy normal. Habla con cualquiera de tus amigos. Ninguno habla así. Ninguno habla así de ninguna mujer, maestro. Ninguno habla así. ¿Pero cómo que no? Nunca se dice, es un caramelo, esa chica está re fuerte.
la verdad que esa piba jugás en primera. O sea, esos comentarios entre los hombres, que no se ventilen, es otra cosa. No, igual está Trindade, perdón, es una persona menor de edad. Voy a contradecir a... No, Diego, no. Sí, está bien, es cierto. Trindade, lo que dice es cierto. Bueno, hay gente, capaz no sos vos, Tartu, pero bueno, hay hombres que se refieren así, como hay mujeres que también se refieren en esos términos a hombres. ¿Por qué no? Ahora, estamos distorsionando la discusión. Eso mismo. Porque yo estoy viendo el chat y en un momento de la discusión de Charpenet con NN, que no está identificado en la causa, por eso no lo puedo mencionar, hay un intercambio porque NN quiere saber deseosamente cuántos años tiene, como dice Charpenet, el cachorrito que se está comiendo. Ah, cachorrito. Fernández. Entonces NN le pregunta, ¿tiene 19? Charpenet le dice, no. ¿Tiene 18? ¡Qué caramelo! Sí. No, pero te estoy diciendo que hace 2 años. Ahora tiene 18. Claro. Era plenamente consciente que tenía 16 años. No. Y lo decía con orgullo. A ver, Trindade, lo escuchamos. Perdón, Diego. Él se entera cuando este muchacho le pide dinero para festejar su cumpleaños de 18. Eso está en la causa, está en el expediente y está en la escucha. Pero... él se entera que este cachorrito... Perdón. Cachorrito. Hablemos como 18... persona. ¿Cómo le vamos a decir cachorrito? Perdón, porque está mencionado así en la causa. Bueno, pero vos no me lo digas. Si vos referiste a la persona, humanizámela. No le digas cachorrito a un pibe de 16 años que tuvo relaciones con un viejo. Perdón, yo no me referí... No, yo no me referí así, ¿eh? Yo no me referí así. El que se refirió así fue Diego... Y yo le estoy manifestando... No, perdón. Charpenet se refiere, claro, ¿no? Jamás ponga en mi boca, eso sí no lo permito. Ya lo sé, Diego. Su cliente. Pero vos leíste el chat. Pero yo leo el chat y no me cuadra tu explicación con la del chat, porque en el chat se ve que Charpenet era plenamente consciente y ante reiteradas preguntas le dice, no, lo voy a leer textual para que no me distorsionen. Te estoy diciendo que hace 2 años, ahora tiene 18. No sé en qué parte entra que él no sabía que lo extorsionaron. Diego, es lo que te estoy explicando yo. Cuando él conoce a este muchacho, él duda de la edad, le pregunta y él le dice, yo soy mayor de edad, porque para estar en esta página hay que ser mayor de edad. Claro. Perfecto, porque no lo pareces. Entonces, pasaron 2 años, él siempre estuvo creído de que era mayor, doctor, de edad. ¿En qué página? Siempre. ¿Qué? ¿Cómo? ¿En qué página? Grindr. Bueno, ahí está. Hasta acá, doctor Trindade, le agradecemos mucho su tiempo y toda la conversación que hemos tenido, doctor Trindade. Un saludo muy grande. Ahí está. Muchísimas gracias a ustedes y que tengan buen día. Ahí está, el abogado de Charpenet. Igual es tremendo, repasar esta charla en donde realmente se cosifica, porque se habla de carne de ternera, caviar, un caramelo. Está la detención acá, Karina. No está bueno. La presunción de inocencia, pero por algún elemento la justicia, digo, ordena la prisión preventiva de estas personas. Claro, claro que sí. Bueno, muy bien. Enseguida seguimos con este tema. Marcelo Corazza se entregó a la justicia, vimos las imágenes recién, estamos viendo nuevamente las imágenes, enseguida continuamos con este tema. ¿Te duele la garganta, la tenés inflamada y no podés ni tragar? ¿Eso te pone molesto y no te deja dormir? Te presento Spectosan Garganta. El primer producto para aliviar el dolor y la inflamación de garganta de aplicación localizada sobre el foco del problema. Y que no mancha los dientes. Spectosan Garganta está especialmente formulado con benzocaína, gramicidina y neomicina, lo que le otorgan una poderosa y específica acción antiséptica y anestésica. Usa tu spray 4 veces por día y olvídate de tu garganta. Y no te olvides, para la tos que te queda y no se va, la línea más completa de jarabes, Spectosan. ¿Te sentís desanimado, irritable, estresado? Jenner Day Equilibrio, especialmente formulado con 500 miligramos de triptófano, un aminoácido que se obtiene de los alimentos y que nuestro cuerpo utiliza para segregar serotonina, un neurotransmisor que contribuye a equilibrar el estado de ánimo y la ansiedad
induciendo a la relajación que favorece el sueño. Una dieta insuficiente en triptófano nos dificulta la síntesis de serotonina, pudiendo generarnos cansancio, vacío, desgano. Llenarda y Equilibrio no es un medicamento, es de origen natural y nos permite incorporar diariamente la cantidad mínima de triptófano necesaria para poder producir la serotonina que nos ayuda a conseguir el bienestar y el placer que buscamos. Llenarda y Equilibrio y disfrutar de la vida. El secreto es usar Silk, que es 100% de origen vegetal, con el sabor de las almendras tostadas y una cremosidad inigualable. ¿Para qué más lo usas? Lo puedes usar para lo que quieras, para cortar el café, comer con cereales y frutas, y hasta para hacer un dulcito marmolado. Pero esa es mi receta. Bueno, pero eso no se lo digas a nadie. Descubrí todo lo que podés hacer con el poder vegetal de Silk. Silk, expertos en nutrición vegetal. Listo, ya tienen Telecentro Internet 1000 Mega, con Wi-Fi Mesh, para que la señal llegue perfecto a toda la casa. Rafa, llegó el momento de separarnos. Fueron 6 años hermosos, hermanito. Igual, ya sabés dónde venir a ver pelis. Toda la internet que querés, donde más la necesitas. Internet 1000 megas más Wi-Fi Mesh, 3.299 pesos. Telecentro, conectando con vos. Eximia y Alu Absolute, el tratamiento de antiedad más potente. La sinergia de 4 ácidos hialurónicos en tu piel. Hidrata, rellena, protege, bioestimula. Eximia y Alu Absolute, el cuidado absoluto para tu piel. Cada día yo refuerzo mi alimentación con un Actimel, porque contribuye al funcionamiento del sistema inmune. No quiero que nada me obligue a parar. ¿Y vos? ¿Ya tomaste tu Actimel de hoy? Actimel. Hoy en América Noticias caminan día y noche por Constitución, pero no solo venden su cuerpo. Narcotrans, vestida para drogar. América Noticias, hoy a las 18 por América. Hey. Para que no me extrañes estos días. Gracias. Esto es lo que está abierto. Bueno, igual te queda un montón. Previamente. A ver, extrañar a mi abuelo que se embarcaba 6 meses en alta mar. Coffler Block Mitty Mitty, la fusión del clásico Coffler Block y un cremoso chocolate blanco con maní. Te tentaste. Control, alerta Next, necesita ayuda. Alerta Next, necesita ayuda. Cuando los síntomas de la gripe te invaden, necesitas más, necesitas Next. Su fórmula combina 4 potentes activos en un solo antigripal. Paracetamol, butetamato, fenilefrina, cafeína. Next, alivia los síntomas de la gripe a partir de los 30 minutos. A los síntomas de la gripe, deciles Next. Ahora podés tener Movistar con todo. Con celu, con fibra, con TV y con todo lo que vos quieras sumar. Un celu y un viaje de trabajo. Miles de celus. Fibra y la de matemática. Una tele y un... Oh. Se suman Movistar Fibra, Movistar TV y más gigas en tu celu. Porque con todo, es mejor. Pero esto no es yogur, es queso para untar. Ya sé, pero también es un clásico. Mirá ese desayuno. Matecito, tostadas y queso para untar la Serenísima Clásico. El clásico de mis mañanas. En todas tus mañanas, clásico para untar. ¿Dolor de garganta? 8 de cada 10 dolores de garganta son causados por virus en los que el antibiótico no es necesario. Mejor toma Strepsils, que trata el síntoma del dolor por más tiempo con su doble efecto analgésico y antiinflamatorio. Actúa en tan solo 2 minutos y dura hasta por 4 horas. Decile chau al dolor de garganta con Strepsils Intensive. ¡Qué buena semana en Noche al Dente! Hoy viene Costa, el jueves Claudia Fontán y el viernes Dolores Fonsi. Noche al Dente, 22:15, solo en América.
Sos auténtica en tu estilo y sabes cómo expresarlo. Las nuevas colecciones 13M son para vos. Crea el look que deseas con tratamientos y productos de styling inspirados en lo mejor del salón. Potencia tu estilo con calidad profesional. 13M. Los síntomas de la acidez estomacal son más que un simple dolor. Cuando lo vemos por dentro, entendemos lo que se siente, como un ácido quemando las paredes de tu estómago. Genoprazol disminuye la producción de ácido, neutralizando la acidez y aliviando tu malestar rápidamente. Genoprazol para la acidez. Genoprazol para la acidez. Recarga 700 pesos en tu personal prepago y tené por 30 días 2 gigas, uno para navegar, otro para redes y videos y ahora noches libres, más llamadas ilimitadas y WhatsApp gratis. Ahora sí, conectate con las stories de tus amigos desde el Bondi. Conectate con personal prepago. Pedí tu chip. Personal. Ok, última entrevista para el trabajo que siempre soñé. Yo estoy lista, pero creo que mi panza no. Por suerte traje Buscapina Duo. Te relaja los cólicos y alivia el dolor de panza desde el origen en minutos. Así mi panza y yo estamos listas. Buscapina, confía en tu panza, confía en Buscapina. Somos los activistas de la mesa y queremos mejorar la manera en que comemos, probando nuevos y variados ingredientes. Por eso con un Caldo Nor podés convertir cualquier receta con legumbres, semillas o vegetales en platos deliciosos. Porque sabemos que los pequeños cambios hacen la diferencia. Con Nor, come lo bueno. Mientras Patricia elige ser Calci Plus, quiero decirte dos cosas. Una es que tiene una nueva receta, sin edulcorante, suavemente endulzada, con 50% de calcio y vitamina D recomendados por día para ayudar a mantener tus huesos fuertes. Y la otra es que elegimos a Patricia por la fuerza que tiene para llevar adelante todo lo que se propone en la vida. Nuevo ser Calci Plus, huesos fuertes. Ojos especialmente formulado para chicos de 2 a 12 años con Farmacapil. Un revolucionario compuesto no tóxico y sin insecticidas que en una sola aplicación impide respirar a piojos y liendres, eliminándolos naturalmente más rápido. Zona libre de venta en farmacias. Una novedad mundial para piojos y liendres. Los ahoga en menos de 30 segundos sin envenenarlos, incluso a los piojos súper resistentes. No daña el cabello ni se absorbe. Puede utilizarse repetidamente sin riesgo. Acordate, la loción y loción más repelente. Zona libre es no tóxico, seguro y 100% efectivo. ¿Sabías que el líquido sinovial es el lubricante de tus articulaciones? Artrostop te caliente es el primer sobrecito para disolver en agua caliente que va directo al líquido sinovial y trata en forma rápida los dolores producidos por la artritis. Artrostop te caliente contiene diclofenac potásico, un poderoso analgésico antiinflamatorio que puede ser utilizado también por aquellos que no pueden consumir sal. Artrostop te caliente es tan efectivo como un comprimido, pero no te cuesta tragarlo. Empezando a actuar más rápido porque está disuelto antes de entrar a tu cuerpo. Artrostop te caliente hasta 3 veces por día y seguí disfrutando de la vida. Acorda y para aplicar en la zona del dolor, Artrostop Gel, que hace foco en tu problema y actúa de verdad. Y ahora también encontrar Artrostop de caliente en todas las farmacias de Uruguay. Hoy empezábamos el programa con esta información de último momento, que era inminente la detención de Marcelo Corazza, y recién sucedió que se entregó de manera voluntaria, tal cual lo estamos viendo en estas imágenes, rodeado de su familia, escudándolo, escoltándolo. Ahora le pregunto al doctor Merlo, ¿cómo sigue la vida de Corazza ahora? Bueno, Corazza que se haya entregado, la verdad que está bien, porque eso lo pone en otra posición ante la justicia, es una persona que está a disposición y esto lo puede después el abogado llegar a pedir alguna morigeración. Ajá. Morigeración quiere decir algún beneficio para el imputado, que va a ser muy difícil que se la den por el delito que se lo imputa. Él va a estar un tiempo en la alcaldía y después seguramente lo van a pasar a un penal junto con las otras personas que están imputados, sí. O no. Entonces, el abogado en ese momento tiene para pedir antes algún tipo de morigeración. Seguramente lo va a hacer. ¿Cuánto tiempo puede llegar a pasar hasta que lo lleven a...? Ya, hoy están dando fecha de juicio, lo que es Provincia de Buenos Aires, están dando para el 2026. ¿Eh? Wow. Entonces, posiblemente vamos a poner como es un caso público... fines del 2025, no creo, pero bueno. ¿Hasta entonces podrían dar marcha atrás con esta prisión preventiva? No, porque la Cámara lo revirtió, hay que convenir eso, y la Cámara revierte sin todavía ver los mensajes, ¿no? Sin incorporar, eso es importante. Hay que aclararlo eso. Revoca la falta de mérito, da marcha atrás con la falta de mérito que había dictado el juez Sánchez Sarmiento, el que llevó adelante
la investigación y como quería el fiscal Patricio Lugones, repito, el mismo que dicta la prescripción en el caso de Jay Mamón, Lugones quería que volviera a ser detenido. Pero Coraza, porque él sí considera ahora que hay elementos suficientes para que esté detenido. Ahora, mientras esté detenido Coraza, que es importante decir, la revocatoria de la falta de mérito es por los casos originales, es por los que pasaron en 2001, o sea, este menor que él pasa a buscar, es por eso. Todavía vamos 20 años para atrás. Todavía no se mensuró la prueba nueva, que es la que verdaderamente lo puede complicar, porque serían hechos más recientes. Sí. O sea, volvió a la cárcel, la prisión preventiva, por lo que pasó en 2001. O sea que le van a imputar estos 20 años supuestamente en que estuvo haciendo... Falta que la justicia mensure, por usar una palabra un poco más entendible, todo lo que se encontró nuevo. Y ahí sí estaría todavía más complicado. Ahora, mientras esté preso, bueno, eso va a computar a cuenta de una futura pena, ¿no? Para el fiscal Lugones nunca tuvo dudas de que él era parte de esta banda que hacía trabajar menores, ¿no? Sí. Que él estaba implicado. Siempre tuvo la duda. Por eso no le alcanzaron los 18 días de detención, pero él trató por todas las maneras de imputarlo. Por ahí, en que te den para una pericia y para otra cosa, tarda un tiempo la justicia. Sí. Pero él fue el que apeló y por el fiscal Lugones hoy está detenido. Él la revirtió en cámara, el fiscal. O sea que Coraza no vuelve a su casa, eso es lo que estamos diciendo. No, queda detenido. Queda detenido, indefinido, hasta el juicio. Únicamente que le den el beneficio de que es muy difícil por el hecho. Y se apresuraron también a detener, por miedo, lo que yo dije en un principio del programa. Que se fugaron. Claro, lo habían embargado por ese motivo, lo embargaron por 2 millones de pesos, ¿no? Y también por esta posibilidad que él tiene de tener acceso quizás a un celular y poder contactarse con alguna de las víctimas. Eso evalúa mucho. Hay personas que no tienen medios como para salir del país o poder... ¿Y ahora qué derechos va a tener? ¿El hombre va a tener un celular? ¿Va a estar comunicado con su familia? No, él tiene derecho a tener un letrado, como todas las personas que están, y un derecho a la defensa, lo que las garantías procesales permitan. Seguramente... en una comisaría o en una alcaldía donde él va a estar, no pueden tener celulares. Sí. Y tampoco la familia en un principio va a tener un impedimento de contacto. Lo único que lo puede ver es el abogado. Claro, de hecho, la imputación principal hoy, hasta hoy, es el hecho ocurrido en 2001, que según su propio abogado, según el testimonio de Coraza, él actúa como consumidor, con un menor de edad. Eso es grave, pero en un hecho que en teoría está prescripto. Ahora sí, toda la justicia dice, no, espere que usted, o sea, lo acusa de ser parte de la asociación ilícita. Tal cual. Por eso entiendo que la justicia debe tener más elementos o fuertes sospechas, porque lo que tiene que encontrar la justicia son elementos que no estén prescriptos y lo conecten con esta asociación ilícita. Solo el hecho de 2001 difícilmente... compute una pena. Ahora, con que le encuentren un hecho, aunque sea menor, por ejemplo, pasar el contacto o reunirse con... bueno, ni hablar reunirse con estas personas con menores de por medio, pero pasar contactos, pedir material pornográfico a menores, cualquier elemento de esos ya lo hace parte de la sociedad. Ahora, al margen del delito que sea, ¿no? Y la situación que sea, ¿ustedes pueden imaginarse esas horas previas? No, espérame. En decisión con la familia, con el abogado, en donde dice, me voy a entregar a la justicia, en donde sabe que por ahí puede volver a su casa dentro de 10 años. Una despedida. La imagen esa, ¿no? Dramático también, ¿eh? Un espanto. Bueno, le mandamos un saludo a Martín Cabrales, gracias por acompañarnos siempre con su riquísimo café, y gracias a la gente de Empanadas Mi Gusto por acompañarnos, primero las Empanadas Mi Gusto, que son empanadas de verdad. Nos pasó volando el programa de hoy. Todo teníamos planeado de una manera. Bueno, finalmente esta información de último momento que llegó. Increíble. Mañana continuamos. Por supuesto, te esperamos a las 15:30 como todas las tardes. Gracias, chicos, chicas. Y gracias a vos que estás del otro lado. Quédense acá en América. Chau. Ando manejando por las calles que me desastre, oyendo las canciones.